Pronto, gente. Buenas noches. Pronto Oveja. Pronto Disney. Pronto Flo. Pronto Yalan. Pronto Anto Williams. Pronto Tuco de Lenteja, que se ha resuscribido. Gracias, Tuco. Pronto Majo. Pronto para todos y para todas. Lumen, pronto Filobótica, pronto Roma, pronto Anita Pacheco, que me parece un descaro que estés hablando ahí en el chat como si nada. Gracias Aldi Borne por eso suscribida. Pronto Eder, carajo, de La Plata él, pronto Juan. Pronto Pájaro, no sé si te salude Pájaro. Pereza. Pronto Pinarello, hoy te ves muy elegante. Pronto Leo. La que aclara que en Italia son como las 3 de la mañana. Porque hoy estamos en el Discord, se estaba hablando que pipipi papá, y aparece Anita Pacheco, que recordemos que está viviendo en la República de Italia, y tira ahí como una propuesta que era de hacer, quiero recordar bien las palabras porque fueron muy confusas, Pronto Gali, bienvenido Gali. Pronto Sofi. Qué locura vivir en Italia. Es una, la verdad, una locura tremenda. Ahí está, Flo, gracias. Propone hacer un corto minuto en Twitch. Y ahí todos preguntándole, ¿qué carajo estás hablando? ¿De qué? No se entiende lo que estás diciendo, no se entiende. Explicate. Nunca más contestó nada. Acá Yalan se pregunta, ¿qué es un corto minuto? Es lo que nos preguntamos todos. Y más aún es, ¿cómo se hace un corto minuto? O sea, no sabemos lo que es un corto minuto en general. Y menos aún, ¿cómo se hace en Twitch ese corto minuto? Pronto Agustín Genoni. Dice que estamos muy cancheros. Sí. Recordá, si querés explicarlo, Anita, tenés la cuenta de Instagram abierta para que nos mandes tu audio, recordando, por favor, diciendo pronto Pinarello. Y cualquiera puede mandar un audio diciendo lo que quiera, siempre y cuando ese audio empiece con un pronto Pinarello, si no, se saca. Pronto Pinarello. Pronto Juan. Jorge Eduardo. Venía a buscar a Juan Cruz. Saludines. Hoy se va a hablar de Eduardo, ¿eh? Ah, sí. Hoy se... Hola, Natalia. Hola. No sabía cómo saludarte. Hola, si querías que te salude, si querías fingir que no estabas. No. A veces finjo. A veces fingís. Sos muy de fingir. Pero hoy querés legalizar que estás acá. Hoy legalizo que estoy. La gente en el chat te está saludando y vos lo podés leer también. Como lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Gracias, Enano Evasor, por esa suscribida. Pronto Maldini, dicen acá. Pronto, Pinarello. Acabo de terminar de ver Top Gun. Decime que la viste. No, es un peliculón, viejo. Y hoy te ves muy elegante, ¿eh? Gracias, saludos, muchas gracias. Nati y a Leia. Serán dados. Saludines, saludines. No, empezamos a ver hace mucho, me acuerdo, la 1. Nos aburrió y dijimos, la seguimos otro día. Ese otro día jamás llegó. Y la 2, la verdad que no la vi. Tendría que ver la 1. Siento que tendría que ver la 1 para ver la 2. Pero bueno, ¿viste? Hay tanta cosa para ver. Pronto, Pinarello. Primera vez pronto en vivo y en mi cumpleaños encima. Feliz cumpleaños. Me sentí muy identificado con Juan Cruz. Yo me perdí cuando tenía 8 años en San Clemente y fue horrible. Había un señor cantando canciones de Luis Miguel en un balcón y él me subió ahí y me pidió a mi mamá que me vaya a buscar. Trauma de por vida. Bien por el señor. No sé, polémico del señor, vas a decirlo ahí. Lo bueno es que te encontraste con tu madre. ¿Te pasó alguna vez? Jamás me pasó que me haya perdido. Nunca me pasó. Me pasó en Carrefour, que no es que me perdí, sino que mi mamá no me encontraba porque yo me había ido. No es que me perdí, porque no iba con mi mamá. ¿Vos estabas seguro dónde estabas? Yo estaba muy seguro dónde estaba. ¿Cómo encontrarla a ella? Y aparte habíamos quedado en... Porque era cuando mi mamá iba a Carrefour, que es un hipermercado, que sí iba acá. Una vez cada tanto era como una salida de 2 horas, poner. Claro. Entonces yo me iba como a otra parte, como a los libros, a leer. Y quedábamos en tal hora acá. Realmente yo no tenía hora. No tenía reloj, no tenía celular, por supuesto. Entonces una vez no llegué y me llamó por el altoparlante y nos encontramos. Ah, te llevó a llamar y... Sí. Sí, me llevó a llamar y todo. Pero no fue que me perdí. Qué vergüenza. Y parece que sí, pero después nadie te conoce. No es que dicen Jorge y vos es... Uy, no, la gente no sabe quién es. ¿Vos te perdiste? Una vez me pasó algo parecido a vos, como que me mandé sola en el Disney Universe, no, para el Disney de la Rural, que era, ¿cómo era el nombre? ¿El Disney Shopilandia? No, el Disney de la Rural tenía un nombre, Disney Animation Festival, ahí me acordé, cuando vino ese Disney de los 90. Y me fui en el de Aladdin, yo dije, esta es la mía, y me empecé a mandar sola, y después mis viejos cuando me dijeron, te re fuiste y... Sí. Me cagaron a pedos. Sí. Yo pensé que era como que se podía. Claro, sí, que estaba permitido, pero no. Porque sos chiquito y estás ahí y sos el rey. No. Cuando uno es chiquito nunca es el rey. Nunca es el rey. Bueno, escuchamos historias de gente que se haya perdido. Pronto, Pinarello. Pronto, Micaela. Es la primera vez que vi un stream tuyo. Veo mucho tus videos y me gustan mucho. Ah, pensé que sería gracias, joven Micaela. Hiciste una pausa y ya sigue. Bienvenida, joven Micaela. Pronto, Pinarello. Pronto, Ever. Pronto, Maldini. Pronto, chat. Qué elegante que está usted, don Jorge, y qué elegante queda el póster ahí atrás. La verdad, los felicito. Gracias, Eder, es verdad. Acá está el póster de la peli colgando. Colgando ya a modo encuadrado, con vidrio, con madera. Ahí de la peli que se va a estrenar en algún momento de este año seguro, pero sí, jamás en la vida pensé tener un póster de una película que haya dirigido yo, la verdad, un sueño. Tenemos audio de la mismísima Anita Pacheco, a ver. Pronto, Pinarello. Perdón chat, perdón Jorge por no responder más el Discord. Tiré esa y lo dejé ahí ser. Y después, bueno, un montón de mensajes, no lo leí todo. O sea, no leí lo que me respondieron, en verdad. Corto Minuto es un cortometraje de exactamente 1 minuto. Hay festivales dedicados a eso directamente, que son historias cortitas contadas en 1 minuto nada más, literal. Y yo lo que proponía era escribirlo en Twitch, poner como premisas, ir como planteando un conflicto y a través de votaciones o lo que sea, ir a crear nuestro propio corto minuto como un guión. Y después, bueno, sí, lo filmamos o no. Esa ya es otra historia, pero bueno, perdón chat por no responder más. Y esta es la explicación. Perfecta. Saludines, saludines. Saludines, saludines, clarísimo. Y me parece una muy buena idea, Anita Pacheco, ¿eh? Pero me parece que hay que ir más allá, y que lo filmen también. Tipo dividirse en grupos, total, es con el celular, ¿no? No es que... Pero como si fuese una tarea de la escuela. Como si fuese una tarea de la escuela, se dividen en grupos. Se dividen en grupos y ahí escriben, en grupo escriben un guión, y después ven cómo se filma, considerando que cada uno vive en distintos lugares del mundo, no solo del país, del mundo. Entonces, pero bueno, ponerle Canita Pacheco, que está en Italia, puede filmar una escena con el Coliseo de fondo. Y ahí así. Pero bueno, para pensar, esto se transformó en la escuela tan paulatinamente que no me di cuenta. Dice Brenda, sí, sí, todo termina siendo al fin y al cabo una escuela. Te convertiste en lo que odias. Me convertí en lo que odié, que era un profesor que dice ahora se dividen en grupo. Pero bueno, escuchamos a Flor Romero. Pronto, Pinarello. Bueno, a mí me da mucha cosa esto lo de Juan Cruz, porque viste cómo es el adultocentrismo, como que se pusieron todos a cantar como si el nene tuviera sentimientos, no tuviera vida, como si fuera, no sé, cualquier cosa. La verdad que me pareció medio feo la situación. Y después me hiciste acordar con lo de Carrefour, nada que ver, pero quiero sumarlo a que yo cuando era adolescente iba con mis amigues a escuchar CDs nuevos a Carrefour, que estaban como unas columnas, supongo que allá en Buenos Aires también había. Así que nada, eso. Un abrazo a todos. Porque la quiero, 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 yo, la quiero a morir. Se va a hablar de eso, se va a hablar de Juan Cruz y de Eduardo desde todas las aristas posibles, ¿eh? Desde todas las aristas posibles. Así que se va a hablar, Flo, tranquila. Pronto, Pinarello. Bueno, acá acabo de preguntar a la familia qué onda, así que si me perdía mucho chico, y cada vez que íbamos al Carrefour también yo me perdía. Que terrible Carrefour. Los guardias de seguridad ya eran mis patovicas, me dicen por acá. Y al parecer cada vez que iba al baño. Así que sí, yo era mucho de perderme de... ¿A qué edad más o menos? 6 años. Y a los 6, 7 años me dicen acá. Me mentía hasta los 10 años, bueno, un poco feo, pero... saludín, saludines. Saludines, Gali, saludines a la familia de Gali que está escuchando. A toda la familia Galiche que está ahí escuchando. O quizás solo lo está escuchando a Gali, pero bueno, bienvenida a toda la familia. Este stream es para toda la familia, ¿eh? Para toda la familia. Pronto, Pinarello, hoy pronto, Anto. Sí, qué bello ese póster, y paso a contar. Yo nunca me perdí, sino si perdimos a mi hermano más chico en una rural de Trelew, al sur. Antes se hacía como el festival de la ciudad, había un montón de cosas, bandas, bla, mucha gente. Y el guachín se fue a los autos, lo perdimos, buscándolo, desesperación, mi madre lloraba todo. Y el chabón estaba arriba, lo habían llevado arriba del escenario, estaba llorando al lado de los tipitos tocando. ¡Qué lindo! Escuchamos ¡eh! Y otra vez, bueno, su trauma. Está buenísimo. Otra vez que lo olvidamos en una estación de servicio. Bueno, eso es feo. Muy polémico. Volvimos a buscarlo, obvio. Saludines, saludines. Saludines, saludines. Hay que diferenciar, vamos a poner pausa a la música, porque una cosa es que te pierdas y otra cosa es que te olviden. Son dos cosas muy distintas. Porque perderte es normal, qué sé yo, sos chiquito, salís corriendo. Si tenés varios pibes, el otro día pasaba en el noticiero uno de Estados Unidos que paseaba a sus 5 hijos, porque tuvo quintillizos, con una especie de correa los paseaba a los 5. No correa en el cuello, correa una especie de arnés que los como agarrado del cuerpo, y él los llevaba. La gente los criticaba mucho, ¿cómo hacer eso? Pero te quiero ver... con 5 chiquitos, 5, que en un momento se van todos corriendo para todos lados. y no los podés agarrar. Eso es una cosa. Perderte. Pero que te olviden es otra. Porque es... te olvidaron. Hay otra que es que te estás por subir al auto y el auto se va sin vos. Esa me ha pasado. Es horrible. Eso es también que te olvidan. Te olvidan. Como que pensaron que subiste. Ah, pensaron que subiste. Para mí, como algo de la velocidad opera ahí. Yo he corrido el auto. Creo que 2 veces me pasó. Y quizás te querían dejar, Mati. Quizás te querían dejar. Sí, sí. Pero para mí... yo no voy a juzgar a ningún padre y a ninguna madre, porque capaz que a mí me pasa lo mismo también, ¿eh? Me olvido. El chico, digo. Quedó en el súper. Pero bueno, puede pasar. Un buen provecho. Pronto, Pinarello, vengo con la historia de la perdida. Yo no me perdí en Carrefour, me perdí en Nini, que para los que no son de La Plata es un mayorista, acá platense. Mi abuelo era almacenero, entonces íbamos seguido ahí y un día me perdí ahí. Y nada, me ayudó un trabajador de ahí, un repositor, me llevaba en el carrito para buscar a mi abuelo y a mi viejo y yo iba llorando, un escenario muy patético. Pero bueno, era un chiquilín que corría mucho. Sí, sí, sí. Y en esos lugares, esos hipermercados gigantes, uno se pierde muy fácil. Pero bueno, Nini, acá preguntan si es una pollajería, no, es un mayorista Nini. O como dice Solcito, una mayojería. Tonto Pinarello. A mí me pasó que mi abuelo nos llevó a mí, a mi hermano y a mi prima a la plaza y se volvió con 2, se volvió conmigo y con mi hermano y llegó a lo de mi mamá y le dijo, y bueno, y Anto, que era la otra, mi prima. Y bueno, se volvió a la plaza y por suerte estaba Anto ahí, pero pasaron como 15 minutos, todo. Así que esa es mi no anécdota, pues no fui yo, pero de mi prima. Ay, pobre señor. Pobre señor, porque es llanto. Cierto que eran 3. Pero pobre. No lo voy a juzgar. Si no juzgo a un padre o una madre, menos juzgo a un abuelo o una abuela. Porque no son de él, no tiene por qué. Pero sí, pobre. Decir, ay, falta uno. Qué pena, pero bueno. Pronto, Pinarello, escuchando las anécdotas de gente perdida, me acordé que varias veces perdimos a mi hermanita más chica. Cada vez que íbamos a la anónima del súper grande que está acá con el shopping, la perdíamos. Una vez se nos escapó y se fue a buscar a Papá Noel, muy desilusionada porque lo vio muy morocho. Y después otra vuelta se nos perdió porque se fue a comer queso con la chica de las muestras de queso y estábamos desesperados buscándola y hacía 10 minutos que estaba con la chica comiendo queso. Sí, creo que tenía como 4 años, 5 años. Qué garrón, sí, imagínate, porque Papá Noel sea muy morocho. Ay, no, quiero saber más de esa nena. Si sigue desilusionada, si se admitió, si bueno, puede haber un Papá Noel morocho, no hace falta que sea ario. Pronto, Pinarello, de Corrientes. Yo cuando era chica me contó mi mamá, porque yo no me acuerdo, me perdí una vez y ella desesperadamente armó un escándalo en el supermercado y estaba preocupadísima porque yo me iba a encontrar llorando. Y nunca me enteré que me perdí, según ella estaba paveando y nunca en la vida me había enterado que me había perdido. Besos. Besos, que sé cómo cerró ahí. Besos, no tengo más nada que decir. Pronto, Pinarello. Nosotros, te cuento una anécdota, sí. Hace 3-4 años, en 2019 fuimos con toda mi familia, mis hermanos, a las grutas. Hicimos una vacación de mucha gente, éramos como 20 personas. Y estábamos en la playa. Para el que no conoce, las grutas, la marea por momentos sube mucho y queda la playa muy chica. Cuestión que en un momento empezamos a escuchar aplausos. Empezamos a aplaudir nosotros también, porque había un nene perdido, la típica señal del nene perdido. Resultó ser que era mi sobrino que estaba... En cualquiera de ustedes como... Qué boludo, ir a tu sobrino. Perdido de 2 años, 3 años tenía en ese momento. porque mi cuñada se había ido a hacer unas compras, lo había dejado a cargo a mi hermano se metió al agua y nadie quedó a cargo del niño, se perdió ahí en una playa de 2x2 con 20 personas alrededor y nadie lo supo cuidar, así que bueno, esto, una anécdota bastante graciosa. Sí, sí, lo gracioso es que ustedes ni se dieron cuenta y empezaron a aplaudir como... También la playa es un lugar muy de perderse, ¿eh? Ya, pero igual yo, mi sueño siempre es encontrar así un nene y alzarlo y empezar como... Ser héroe. Ser el héroe, ser el héroe. Nunca me ha pasado. Mel Contreras. Pronto Pinarello, pronto chat, acá Melchusa. También platense ya. Yo también me pasó exactamente lo mismo que a vos. Me perdí en Carrefour, lo que pasa es que es un lugar inmenso, sí. Para cuando uno es chico, es muy grande. Y entras a buscar entre góndola y góndola, entre fila y fila, y no encontrás y te desesperás. Pero bueno, ya me había pasado, entonces con mi mamá habíamos arreglado, cuando te pierdas vas al altoparlante y me llamás, así que bueno, yo andaba por ahí jugando y bueno, cuando me perdí iba al altoparlante y se solucionaba todo. Te hablo la época cuando en Walmart y Carrefour andaban en patines. Mirá, qué terrible Carrefour, mucha gente perdida, mucha gente perdida en Carrefour, hay que hacer algo ahí, algo está pasando. Pronto Pinarello. Pronto Jesús Fernández. Yo nunca me perdí. Se está se perdieron mis hermanos. Mi hermano que me sigue, que es 2 años menor, una vez le hicieron el chiste de que, ay, escondámonos de David, se llama. Nos escondimos como en un supermercado y no nos encontraba. Se puso a llorar y como era un maniático, tiró una estantería del supermercado. Afortunadamente no... Este es el punto exacto que es donde hay que dejar de escuchar audios. Este es el último. Hay que saber muy bien cuándo decir, bueno, hasta acá. Hasta acá. Hay que cortar acá. Terminamos y pasamos a otra cosa. Muy fuerte. ¿Eh? Muy fuerte, además de maniático. Sí, mucha fuerza. De vidrio, nada se dañó. Ayudamos a recoger y todo bien, pero lloró mucho. Y en el barrio se perdió mi otro hermano que sigue de él. Se llama Santi. Y se perdió en el barrio, mi mamá no lo encontraba y toda la tarde desaparecido. Al final una vecina apareció con él en brazos, lo más de tranquila, él estaba chiquito, tiene unos 3 años, y apareció, se lo había llevado, se quedó con él toda la tarde en la casa y lo regresó casi a la noche. Imagínate el susto. Saludines, saludines. Qué psicópata. Saludos a Natalia y a vos. Gracias. Adiós, querido Jesús Ferney. El que está siempre es el Jesús Ferney, Sí. Es el que está siempre en todos lados, acá, lo de Nati, lo de Casper. Omnipresente. Omnipresente, omnipresente. Último audio, último audio. Pronto, Pinarello. Pronto. No fue perderme. The Sea of the Simulation. ¿Sos vos, Filoóptica? Pero una vez en un pueblo de Alicante había como una plaza con unas fiestas de pueblo y fuegos artificiales. Y en medio había como unas farolas con un polletito y tal. Yo pensé, qué bien se va a ver desde el medio de la plaza toda esta cosa de los fuegos artificiales y nada, y me senté ahí y de repente se fue como todo el mundo y no entendía qué pasaba y empezaron a tirar los fuegos y los fuegos salían desde ese lugar. Y nada, entonces mi madre buscándome a gritos, la gente, los fuegos, bueno, no me pasó nada, pero nada, fue divertido. Yo siempre me la mandaba de peque, siempre, me escapaba todo. Y creo que mi mamá piensa que estoy aquí viviendo un poco por... escapismo en otro país. Bueno, besitos. Estás muy elegante, muy buen corte de pelo. Bueno, muchas gracias, Filobótica, que siempre ahí le leemos en el Discord. Jamás imaginamos que tenía ese acento español. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa, Almodóvar. Almodovariano. En tu cara. Sí, 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 tomá. El pájaro fantasma. Pronto, Pinarello. Pronto, Maldini. Pronto, chat. A mí no me pasó de perderme, pero nombraron al Carrefour y yo una vez me pasó algo en donde, bueno, en el lugar donde ahora es Carrefour, que antes era Casa Tía, que seguro se deben acordar. Sí, sí. Yo tenía, no sé, 6, 7 años más o menos y estaba con mis abuelos y bueno, este supermercado tiene la particularidad de que tiene un ascensor porque en la parte superior está el estacionamiento y bueno, estaba la puerta abierta, ya estábamos por salir. Y así que yo me mandé primero para esperarlos a mis abuelos con el changuito. Y el tema es que se ve que alguien lo pidió y se cerró la puerta y empezó a subir. Y me acuerdo que me cagué todo, empecé a llorar, estaba como... me saltaba el aire, una sensación muy fea. Sí, y estuve por años con miedo de entrar ascensores por eso. Pero, mirá. Pero bueno. Para que mandó otro audio acá raro. Besos. Ahí está, besos. Ahí. Sí, otro miedo ese, el del ascensor, el que te aleja, el que te aleja de tu familia. Que también es el mismo miedo para la gente de Capital del subte. De justo estar subiéndote y cuando te está por subir la otra persona, que se cierre la puerta y se vaya al subte. Y yo también le tengo bastante miedo a los ascensores. Siempre trato de subir rápido. Mi miedo es que cuando yo esté en plena subida, en la mitad, que tenga la mitad del cuerpo dentro, ¡pra! Arranque. Entonces, trato de subir rápido. Creo que hay una película, creo que es en Resident Evil. ¿En qué película vi que sí, que está subiendo, sube y ¡pra! Se terminó. Horrible los ascensores, pero más horrible es subir escaleras. Solcito. Pronto Pinarello. Yo creo que me perdí una vez en un shopping, pero la verdad es que no tengo mucho recuerdo, así que no lo voy a contar porque va a ser aburrido. Pero sí quiero destacar la calidad de los audios que llegan a este Instagram, porque no entiendo cómo es que cada semana llega un audio mejor que el otro. Nada, la comunidad es tan divertida como turbia, incluso bizarra. Así que nada, saludines, saludines. Quizás peligrosa es otra palabra que yo usaría. Pero sí, sí, grandes audios que a veces dice, bueno, hasta acá. Pero escuchamos el último. Escuchamos el último de Lionel. Prontos que vienen, prontos que van, pronto Pinarello. ¿Cómo te va? Bien. Hola, Jorge. Todos los viernes me pierdo en el azul de tus ojos y tu elegancia. Pero de chico no me he perdido nunca. Así que no, tengo historias. Saludos, saludines. Pero qué poeta, ¿eh? Qué poeta, Lionel. Escuchame una cosa, viejo. Escuchame una cosa. Otra es los padres que van a buscar tarde a los hijos a la escuela. Otro tema también, ¿eh? Que se olvidan. O se les complica, pero está el pibito llorando en la puerta. Sí, sí. Y a mí me pasó una vez que me llevaron por error. La abuela de... Yo tenía un compañerito, Juan Pablo, que era muy igual a mí. Y un día la abuela de él lo fue a buscar y me agarró a mí. Y me llevó hasta el auto. Hasta que se dio cuenta que no era su nieto. Era otra persona. Capaz me quiso secuestrar. Y como se complicó, dijo, ah, me confundí, dijo la señora. Antes, acá Solcito cuenta, mi viejo tenía que ir a buscar a mi hermana un cumpleaños en un pelotero y se fue a otro pelotero. La llamó mi vieja para decirle que no había nadie y el lugar estaba cerrado. Mi vieja le tuvo que hacer entender que estaba en otro lado. Muy de padre eso, ¿eh? Muy de padre. Me encanta cerrar las anécdotas con este tema. Ay, me voy a bajar este tema para de ahora más cerrar así siempre las historias. A ver. Entonces el chabón iba caminando, se cayó y se volvió a caer. Ya está, de ahora más las historias se van a terminar siempre así. Me voy a memorizar el... ¿Qué minuto es? 2 minutos 4, lo voy a dejar ahí para... Porque la verdad que es un temazo. Bien, y antes de pasar a hablar de todas las cosas que tenemos que hablar, ya son las 22:35. Hay que dar paso primero a un momento muy solemne de esta noche, que es el momento en que se le da VIP a una compañera acá de la comunidad, a una integrante que está hace, vaya uno a saber qué cantidad de años, y hay que hacerle su respectivo homenaje en vida para luego, coronarla. Así que ponemos la música correspondiente. Ella se llama Brenda. Se creó la cuenta de Twitch el 13 de marzo del 2019 y empezó a seguir este canal el 27 de marzo del 2020, un año después. Un año después. ¿Para qué se hizo la cuenta? No sabemos. ¿Qué hizo durante todo ese año? Año llamado prepandemia, ¿no? El año que se llama prepandemia. Se llama Brenda, es de zona oeste, según nos dice ella. Dice tener 24 años y una perra que se llama Roca, que como ya nos explicó, no es por Julio Argentino Roca, sino por el perro que tiene Rocky en la película homónima. El primer mensaje que ha dejado en este chat es del 23 del 6 del 2021. Y obviamente es casi el mismo mensaje que dejan todos. A las 18:08 dice, ahora sí. Y a las 18:08 también dice, se escucha mal. El 30 de junio del 2021 también comenta, no se ve el video. Una tendencia a marcar el error técnico. Vuelve a aparecer el 6 de julio del 2021. Para decir, no sé en qué contexto, la familia de monos. Eso a las 18:06. A las 18:06 repite, la familia de monos, con más s's. A las 18:07 repite, la familia de monos. A las 18:07 vuelve a repetir, la familia de monos, con más s's que la otra vez, que había puesto ya muchas s's. Y a las 18:07 vuelve a repetir, ahora en minúscula, porque lo había hecho en mayúscula todo este tiempo, la familia de monos. ¿Qué es la familia de monos? Nos preguntamos acá. Quizás nos diga ella cuando mande un audio diciendo unas palabras por este homenaje. Lo raro con Brenda viene acá. El 29 de septiembre del 2021 a las 19 horas, Brenda dice, una pregunta, ¿esto queda guardado? No sé qué le habré respondido yo. Pero eso es lo único que dijo ese día. Y no volvió a hablar hasta el 28 de enero del año siguiente. O sea, preguntó si esto queda guardado y desapareció 5 meses. Vuelve el 28 de enero del 2022 y a las 23:05 dice, espero que esto lo estén grabando o guardando. O sea, dijo eso, preguntó si queda guardado el 29 de septiembre del 2021... elipsis de 5 meses y vuelve a aparecer para preguntar si esto queda grabado o guardado, para volver a desaparecer hasta el 15 de mayo. Que aparece y dice, están muy bien iluminados. ¿Qué pasó en esos baches de tiempo? ¿Qué le contestamos a esa pregunta que hacía que ella se fuese? Capaz dijo, ¿queda guardado? Sí. Ah, buenísimo, dice. No vengo más. Lo veo grabado. Mensaje del 15 de mayo, están muy bien iluminados. Y unos datos que nos tira de ella misma. Que dice que la peor cita es ir a una cervecería con silla sin respaldo, tema del que se va a hablar hoy. Dice ser fundamentalista de Arjona. Y tira 2 mensajes importantes que vale la pena mencionar. Que un día dice, gente, vayan al ginecólogo aunque no tengan relaciones sexuales hace tiempo. Y otra vez dijo, gente, háganse el pap. Grandes mensajes de Brenda, que necesitaría que ahora mismo hable, chatee en realidad, para copiar su nombre y darle el merecido VIP. No sé si sigue presente, lo cual sería, si se llega abrido, la verdad sería una falta de respeto, tanto para mí como para la gente que está... acá está, preguntando si esto queda guardado. Entonces la copiamos acá. Le vamos a dar el VIP y... Tuki, Tuki, Brenda, cuando quieras hablar... Cuando quieras hablar, vas a notar que tenés un VIP al lado de tu nombre. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Habla o no habla? ¿Habla o no habla? ¡Ay, no habla! ¡No habla! ¡No habla! ¡No habla! ¡Habló! Dice la familia de monos. Ahora, por supuesto, queremos un audio, Brenda, explicando todas estas dudas que han surgido. Más específicamente, que es la familia de los monos. Que es lo que más, más dudas ha generado acá. Así que esperamos, esperamos. Hay que esperar, esperamos. Es temprano, son las 11 menos cuarto. Yo no tengo nada que hacer. La gente ahí tampoco, nadie tampoco. Está libre. Escuchamos otros audios, mientras tanto, de gente que se ha perdido, supongo yo. Pronto, Pinarello. A mí toda esta cuestión de los niños perdidos en supermercados me hace acordar a cuando a mí quizás también me pasaba. Pero que imagino que a más de uno le pasó que era como que te perdías, pero realmente no te habías perdido. Porque por ahí, por X motivo, medio que los perdías de vista, entonces pensabas que te habías perdido. Y te ponías a buscarlos por todo el supermercado y al final ahí sí te terminabas perdiendo y separando y sintiendo el caos. Y por ahí terminabas volviendo en donde empezaste y te los encontrabas ahí y decías, ah, o sea, están mirando vinos hace 20 minutos. Y bueno, nada, esas son mis experiencias de perdición, como que son más, como que, no sé, de niño sos tarado. Pero bueno, eso, saludín, saludín, la radio está muy buena. Sí, sí, no son pérdidas graves. Estamos hablando de no pérdidas graves, sino de, bueno, un momento de dispersión. Y sí, los niños generalmente somos tarados. Quiero igual también escuchar... No. No, sí, Natalia. A veces sí, hacemos taradeces. No. Y sí, irte corriendo en un lugar lleno de gente, porque crees que sos la reina del mundo. Es un poco inconsciente, quizás. Pero quiero también historias de madres o de padres que hayan perdido a sus hijos. No quiero que solo sea traumas infantiles. Quiero decir, y alguien confesando, y yo una vez, la verdad, me lo olvidé. Me acordé a los 3 días. Dijo, el niño. Acá la tenemos a Brenda en audio. Pronto, Pinarello, pronto, chat. Ay, me hicieron reír. Qué lindo homenaje en vida. Espero no morir después de esto. No creo. Y no tengo ni idea qué sería la familia de los monos, pero eso de escribirlo con más S, menos S, en mayúscula y en minúscula, supongo que habrá sido para poderlo poner muchas veces seguidas. Y no, bueno, nada, muchas gracias por tantas risas y espero que esto quede guardado, así guardado. Puedo desaparecer hasta dentro de 5 meses. Saludines, saludines. Nos vemos en 5 meses, Brenda. Te esperamos, te esperamos. Y bienvenida a este mundo, al mundo de los VIP. Yo perdí por 1 minuto a mi sobrino de 6 años, dice acá Lax Centurión. Quiero madres y padres, porque yo, tío, bueno, no estás acostumbrado que tenés un nene, abuelo. Quiero una madre, un padre que me diga, y la verdad que yo una vez me lo olvidé. Lo apoyé ahí, en la góndola, en el supermercado, me fui y después me acordé. Eso lo escuchamos de alguien. ¿Quién era? El chabón este alto que juega al básquet. Ah. Que se lo olvidó y se acordó en la casa. Y tenía 10 meses aparte. Sí, sí, era muy chiquito, sí, sí. Pero sí, pasa. Para mí está bien. Yo creo que nos podría pasar. Al principio, cuando no estás acostumbrado. Yo quiero que le cuentes a la gente cómo cuidás a Leia. Porque alguien preguntó, ¿qué pasa si te olvidas a Leia? Jamás me olvidaría a Leia. Jamás me olvidaría a Leia. Pero lo cuida que sos. Jamás me olvidaría a Leia en ningún lado. Mostrá cómo la paseás. No, como yo la paseo, como me enseñó César Millán, que es el adiestrador de perros. Con la correa, la perra no tiene que ir por delante tuyo llevándote a vos. La perra tiene que ir al lado tuyo, a la par. Yo así se paseaba. Así me enseñó César Millán, que es el encantador de perros. Yo la suelto en la plaza y Jorge sufre. No, yo la paso pésimo. La paso pésimo. Pero jamás me olvidaría a Leia. ¿Cómo me voy a olvidar a Leia? No, por eso. Pero capaz que un chiquito. No. Te olvidás. Te olvidás. Yo era muy buena para perderme. No, Amanda. Primero, muy bajito el audio. Y segundo, creo que no dijiste pronto Pinarello. Pero has hablado tan bajito que ni siquiera puedo delucidar eso. Si dijiste o no dijiste pronto Pinarello. Pronto. Tenés otra oportunidad, Amanda, ¿eh? Tenés las oportunidades que hagan falta. Podés mandarlo de vuelta diciendo pronto Pinarello y hablando más fuerte, por favor. Pinarello, perdón, perdón, pero cómo odio a la gente de Capital, porque de una casi tragedia hicieron un tema. Todo felicidad. Flaco, la vida no es así. La vida es tristeza. La vida es dolor. No, hay que buscar al papá del pendejo y nada más. Nada de cantar, de bailar. Nada. Eduardo, la próxima vez quédate al lado de tu papá. Y el papá de Eduardo es un pelotudo. Eso es cierto. Perdón que digo una mala palabra. No pasa nada. Es un pelotudo porque vino lo viste como si fuera. Y al pedir perdón por decir una palabra no la digas de nuevo. Porque si no queda invalidado tu perdón. No veo un arrepentimiento. Y más allá que puedes decir las malas palabras que quieras. Y vos me pedís perdón y después lo vuelves a hacer. La verdad que yo me siento un tarado. Yo me siento un tarado. Voy a comprar el chino. Papá de Eduardo, ubícate, por favor. El enojo de Leandro. Primero, no me parece una tragedia que se haya perdido el niño. No es tan grave. Te perdés. Mirá, estamos escuchando que todo el mundo le ha pasado. Y después, bueno. Mi sueño es que la vida sea como una comedia musical. Pero sí. Y ese día lo lograron, así que yo voto a la gente como la de Eduardo. Sí, sí, sí. Hacer de toda una canción. Temas lindos. Pronto, Pinarello, perdón, se me cortó. Bueno, cuestión empezó más arriba. Pronto, Pinarello, yo también me perdí de chica, pero fue muy tremendo lo mío. Estábamos en Carlos Paz y el típico viaje de séptimo. Cuestión que ni siquiera era mi viaje de séptimo. Yo soy hija de maestra, entonces era el viaje egresado de sus alumnos y yo, tipo, 6 años, me fui de metida. Cuestión que me fui a los boliches con ellos y... En un momento, todos me agarran y empiezan a caminar. Y yo quería seguir bailando, entonces me solté. Y todos se fueron. Yo pensé que se estaban yendo al baño, porque estaba con unas chicas. Cuestión que no, se estaban yendo del boliche. Y yo me solté y nadie se dio cuenta que me solté, o no sé. Ahí, y ellos ya estaban todos subidos arriba del colectivo. Y yo seguía dentro del boliche, bailando, sola, con 6 años. Ay, por favor. Salgo del boliche porque no encontraba a nadie, súper mal, encima súper desorientada, sí. Y veo al colectivo, miro arriba, la parte de arriba que se ve tipo todo el ventanal, y la veo a mi madre, hago contacto visual con ella, ya toda desacatada, nerviosa, un ataque de nervios, con los pelos todos desacatados, gritando, ¿dónde está mi hija? Y yo estaba ahí abajo. Y nada, bueno, me subí con ella y me cagaron a pedo, como debe ser. Igual no fue tu culpa, discúlpame, Vale, que yo me meta, ¿no? ¿Qué haces ahí? Tu madre no te tenía que haber llevado a ese lugar, porque ya bastante quilombo es cuidar a todos los pendejos en un viaje de egresados como para encima tener que cuidar a una hija de 6 años. No es tu culpa, Vale, no te tendrían que haber cagado a pedo. A ver, la Flor Romero. Pronto, Pinarello. Lucía, si me estás escuchando, mami te ama. Ah, mandó antes. Lucía es la hija de Flor. Pronto, Pinarello. No, yo, bueno, tengo una hija, como saben. Nunca me la olvidé. En ningún lado, pero lo que me pasa a veces es que, bueno, yo estoy separada del padre y porque como el papá viaja, la nena vive 2 meses conmigo y 1 mes con el padre. Y hay a veces que me olvido de llamarla por teléfono. Me olvido que como que existe y pasan como 4 días y dije, uy, no la llamé o uy, no le mandé un audio. Y la excusa es, bueno, uy, estoy ocupada, estuve trabajando, pero en realidad es que me olvidé, que existía. Y ahora sí. Pronto, Pinarello. Lucía, si me estás escuchando, mami te ama. Igual, a ver, me encanta que las madres confiesen esto, porque les debe pasar a todas las madres, a todos los padres. Banco muchísimo que alguien se anime a confesar esto que les debe pasar a todas las madres, a todos los padres. Es decir, sí, me olvidé ya. Como que sí, el tiempo pasa, se te van los días. Se te va pasando el tiempo. Y te olvidás, sí, bueno, qué sé yo, tengo cosas que hacer. No, yo no debería sentir culpa, Flo, porque yo creo que a todas las madres les pasa. Nadie se anima a decirlo. Así que gracias, gracias por tu experiencia, Flo, y espero que, bueno, que Luciano esté escuchando esto. Porque eso sí, capaz que ella no lo entiende así, la hija. No sé si lo puede racionalizar tanto. Bueno, vamos a hablar de Eduardo, ahora sí, el que ha desatado toda esta conversación. Mientras ponemos... ¿Qué querés escuchar, Nati? Ay, me agarraste por sorpresa. Lo primero que se te ocurra. Tui. Eso es lo primero que se te ocurrió. Sí. Bueno, tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver. Esa es la mamá de Lucía, Flo. Mis esperanzas no tienen sentido. Me encanta Lucía. Nunca llegué a pensar que podía perder la cabeza por ti. De improviso te fuiste aquel día, dejando un hueco en esta vida a mí. Y sin respuesta a mis por qué ahora me falta todo. De ti no está el perfume de tu piel, no está tu respiro. Está como sorprendida porque pero cuando una la agarra así desprevenida vas al inconsciente y el inconsciente es la infancia y la adolescencia. Y estaba Tui. Se largó a llover en Quilmes, dice la Saco, está llegando. Está llegando la Santa Rosa, ha llegado a Quilmes, gracias por... Mantengan al tanto, por favor, de cómo viene la Santa Rosa, ¿eh? Para los que no saben qué pasó... ¿Quién es Eduardo y quién es Juan Cruz? Vamos a escuchar, no vamos a poner el video por... hay un niño en cuestión, aunque tiene... 15.000 retweets el video original. Gracias y bienvenido, Lenny Leonard. Gracias por esa resuscribida, Lenny. Muchísimas gracias. Así que vamos a escuchar esta cuestión. Se había perdido un niño en la República de Capital Federal, específicamente San Telmo. Y un señor, que ya vamos a ver quién es ese señor, lo alza, Tuki, se lo pone a los hombros, para hacer la típica de aplaudir. Y justo había una banda ahí y empezó a tocar un tema para llamar reitero, Juan al padre. Acá, en el centro de la plaza, están los músicos tocando. Eduardo, por favor, el padre, que se apersone. Eduardo. Ahí arranca. ¿Dónde estás, Eduardo? ¡Eduardo! ¡Temazo! ¡Qué temazo! ¡Eduardo! ¡Vení a buscar Juan Cruz! a Eduardo, sobre todo, ¿no? Y en un momento aparece Eduardo, que voy a poner esta parte porque no se ve el nene, pero quiero que vean la cara de... ¿Qué pasa? Del padre, porque es... Acá está el... Este es el padre, acá. La cara de... ¿Qué pasa? ¡No! Como de desentendido totalmente lo que estaba pasando. Él estaba tomándose una cerveza, tranquilísimo. Y de, ¿qué es esto, Eduardo? Venía a buscar a Juan Cruz. ¡Oh! Juan Cruz, el nene, el nene mío. Y ahí fue como si nada, totalmente desvinculado de lo que es la realidad, ¿no? Como ahí se enteró. Y ahí... El nene lo abraza, recontento. Estaba llorando el nene, obviamente. Porque aparte, imagínate lo que es perderte en capital, ¿no? Mucha gente, te llevan ahí, te lleva la reta y fuiste. Y un momento que ha dividido, ha armado grieta, porque hay gente que le pareció una historia muy tierna, una historia muy linda. Una historia de superación, y hay gente que estaba muy enojada, ¿no? Y ahí por todo tipo de enojo. Vamos a dejar Twiggy de fondo. Vos sabés que no vi nada de los enojos, así que me viene bárbaro que me cuentes. Pero por gente enojada de todo tipo, Natalia, no solo por la situación, sino en general. Porque, por ejemplo, el video está en YouTube y hay unos comentarios, unas conversaciones en YouTube. Porque uno pone, un tal Gallo Maciel pone, imagínate vivir en Canadá y perderte de esto. Y dice, sí, bueno, es un chiste, es una forma de decir. Pero abajo le contestan, muy bueno. Y la parte donde te pegan una puñalada por un celu también, eso en Canadá te lo perdés, dice. En Argentina salís del aeropuerto más grande del país y tenés que tener cuidado porque si caminás más de una cuadra estás adentro de una villa y date mínimo por robado. Dice, bueno, es una forma de decir, cuando alguien dice, imagínate vivir en Canadá y perderte esto. Obvio que preferimos vivir en Canadá. Pero es una forma de decir. Y Daniel Gómez le contesta. Obvio, yo hasta prefiero vivir en México que acá. Está mil veces mejor, pero hay ciudades en Canadá gobernadas por gánster y pandilleros que te matarían por no ser de la zona. Dice Daniel Jiménez. Yo desconocí esta información. No sabía que en Canadá había ciudades manejadas por gánster y pandilleros. Una persona, un tal Ag Cripto, que ya sin tu nombre tenés la palabra cripto, ya más o menos se moldea un poco tu personalidad. Dice, agrega en un momento, solo los argentinos y las argentinas tenemos derecho a decir que nuestro país es una mierda y está bueno al mismo tiempo. A lo cual Ricardo Valecilio le responde, la verdad, con mucho amor le responde, y los venezolanos que vivimos en Argentina hace tiempo también, es mi país. Y Cripto, que por el nombre que tiene, obviamente los venezolanos no le caben un poco, ustedes no tienen derecho a nada, agradecé que los dejamos trabajar, sucio. Recordemos, en su nombre dice Cripto. A lo que Ricardo, también con un amor, con un amor le dice, lo agradezco todos los días. Y acá viene, pero no a vos, a Dios, que siempre da otra oportunidad. Es venezolano de lo que sería el clan Montaner, ¿no? La estirpe Montaner. A lo que Cripto le contesta, Dios no existe, pero el diablo sí. Se llama Nicolás y se apellida Maduro. Politizando muchísimo, muchísimo, este videito tan simpático de la cancioncita de Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz, ¿verdad? Y acá sí es donde viene, después, en otro hilo de comentarios, lo que es la grieta de entre si está bueno lo que pasó o no está bueno lo que pasó. Está bueno que a perderse un nene salga todo un circo, una canción, que es lo que decía recién el muchacho por audio de Instagram, ¿no? Entonces, un tal Oscar... mirá qué temazo, eh. Temazo, eh. Un tal Oscar dice Damián, con mucha ternura, con mucha congoja. La carita del nene dejando de llorar al ver que todos lo ayudan. A lo que Santi, sostelo abajo, le dice, ¿qué decís? Peor lo hicieron sentir. Los ponen a la incomodidad y miedo que el pobre nene tenía. Hacer un show para llamar al padre de esa manera es desmedida exposición para un nene que encima lo está disfrutando. No lo está disfrutando. Pésimo tu comentario y el de los demás bancando esta pelotudez. Que son dos posturas distintas. Quizás no es para enojarte tanto. Porque Tomás después abajo le pone, pará flaco, calmate un toque. Estás asumiendo cosas que ni idea tenés. Re violento. A lo que Verónica Rodríguez le comenta, qué lindo gesto por favor, todos unidos por una causa común. Toda la onda le metieron todos. Eduardo, por favor, cuide mejor a Juan Cruz. Le dice Verónica, que me hace acordar un poco a tu mamá esos comentarios de Eduardo. Hiciste un pedido por pedido ya. A esta hora, Natalia. Pedí helado. Pedí helado, Natalia. Después hay un mensaje muy lindo. Que voy a beber agua antes de decirlo, porque se me cansa la garganta. Para mí fue muy pedagógico lo que hicieron. Para mí también. Capaz que la viralizada no fue lo mejor. Claro. Porque bueno, si el nene quedó expuesto, el nene va a ir a la escuela al otro día. Claro. Y es Juan Cruz el del video de... Eso sí, no está bueno. La situación ahí me parece que fue como muy amena. Que bueno, te perdés, está cantando la canción, no sé, como algo menos traumático. Lo choto es eso, que ahora él es Juan Cruz, el que se perdió. Claro. Pero bueno. Pero también es muy lindo lo que dice Veleta. Es muy lindo lo que dice, quiero que lo escuchen con atención, No por nada pasó en el fin de semana del Día del Niño. Fue una sanación colectiva que revive y muestra la herida de abandono, humillación y de vergüenza. En cada uno de nosotros nos muestra ese mensaje y los adultos que estaban quisieron hacerlo lo más ameno posible. Cero caótico. Feliz sanación del colectivo. Es una postura más exagerada. De los que está mal, está bien, y para esta persona, para Veleta, está extremadamente bien. Y es extremadamente místico. Y uno podría pensar que la gente que le comenta la bardea a esta persona por hippie. Pero no. Martín Jordan le dice, amé tu comentario. Es verdad, en el fin del Día del Niño, maravilloso. Y Camila le pone, palabras justas. Y María Román, escuchen, dice, uff. Me hiciste poner la piel de gallina. A mí también un poco, Cuánta razón en lo que comentás. Un abrazo. Y Giselle le contesta, no es ninguna sanación, es negligencia. Bajando toda la situación de un ondazo. Me parece un grupo de amigas hermoso. Si fuesen amigos, son amigas, ¿no? Pero qué lindo grupo que estén las tres hippies. Y esté la amiga que es como la más sortiva, la más a tierra, la que tiene 4 divorcios. El popo. El popo sería como... No es sanación, es negligencia, chicos. Me parece que acá hay un grupazo de amigas que para mí la pasaría muy bien. Y hay algo que todos acá nos preguntamos. No, mentira, nadie se preguntaba. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿Quién es el hombre que sostiene en brazos a Juan Cruz? Ese hombre, ese héroe, que dijo... Venga para acá, se lo cargó al hombro. Y empezó con los aplausos. Según Martín P. Todo esto en YouTube. Según Martín P. Dice, el que lo tenía en hombros es Humberto Reynoso. Más conocido como Caballero Rojo. De Titanes en el Ring. Ni más ni menos. Momento que voy a poner... Caballero Rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero Rojo. Pero un usuario llamado G32 dice: no mientas, ese señor se llama Claudio Villafañe y es carnicero hace 73 años. Entonces otro usuario RL dice: el hombre que sostiene al nene es conocido en el barrio y se llama Leopoldo Oscarone. Va siempre que toca la banda y supo tener un café cultural a pocas cuadras de la plaza. Y acá la gente empezó a joder. La gente empezó a joder y a tirar cualquier cosa. Porque un usuario pone: no es el caballero rojo este señor, se llama Rubén Darío Gómez, estuvo en Titanes en el Ring en la temporada 1983 y personificó a Richard Curtis, el tenista. El verdadero caballero rojo era Humberto Babi Reynoso y falleció en San Pedro en 2007. La gente empezó a tomarles el pelo. A tomarles el pelo a todos los que están acá. Y uno pone: no es así. Este hombre es Osvaldo Pascorín. Es un famoso chef de la zona, conocido por inventar un nuevo tipo de especias, que es una mezcla de perejil con romero. Y otra persona pone: el hombre que sostiene a Juan Cruz es un físico alemán, nacido en 1879, que postuló por primera vez la teoría de la relatividad. Así que es muy poco claro. Muy poco claro. La identidad. La identidad del señor que alzaba... del señor que alzaba al niño. Me encanta cómo no importa la red social, la gente puede unirse para hacer estos pases de comedia. Como para una pena que quedó ahí. Me hubiese gustado que siga y que siga. Pero la verdad, nadie sabe quién es realmente ese héroe que alzó al niño. Claro, Ever. Imagínate vivir en Canadá y perderte estos tweets, pero por favor. Igual los podrías ver, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Mientras estabas con esto, Agustín Genoni dijo que lo había iluminado y en vez de pedir comida iba a pedir helado. Mirá. Y yo quiero decir que acabo, o sea, yo pedí helado porque leí en Twitter que Matsorama puso: si estás esperando una señal, es esta, pedí helado. Así que siento que se está generando una cadena. Es una cadena de influencers, todos influencers. Y la verdad que se deja influenciar muy fácil también, ¿no? Es fácil ser influencer cuando la gente se deja influenciar por nada. Porque si vos por un tweet te compras helado y Agustín Genoni por un comentario tuyo se compra helado, la verdad que... somos muy fáciles. Con qué poco se triunfa en las redes sociales. Pidan helado, igual siempre es lindo comer helado, ¿eh? Es que el clima está para pedir helado. El clima está para helado. Después de que se lo olvido, un recuerdo perdido. Vamos a cambiar de tema. A ver si hay audios. Primero vamos a ver si hay audios y luego cambiamos de tema. Lo escuchamos. Acá Gali mandó un video. Pero no sé lo que es, Gali. Y no sé si ponerlo o no. Lo pongo. ¿Qué mandaste, Gali? Y soy el papá de Juan Cruz. La verdad que... un sketch de Fran Gómez. Me mandó un sketch de Fran Gómez. Que no voy a pasar realmente porque esto no es videomatch, viejo, ¿eh? Esto no es videomatch. Acá no vamos a pasar sketch ajenos. Pero vayan a seguirlo a Fran Gómez, que es de La Plata él, ¿eh? Ojo ahí. Es otro de los tantos talentos platenses. Era para que lo veas en privado, dice Gali. Menos mal que fue eso y no otra cosa, Gali. Pronto Pinarello. Pronto Emiliano. ¿Cómo me hace reír? Todo lo que sea gente enojada en Twitter, sí, el podcast que tenías antes, todo este segmento. Es genial, es fantástico. Me encanta. Seguilo, por favor. Lo sigue. Mientras la gente se siga enojando, que eso va a pasar. Santa Rosa se está asomando a La Plata, dice la Crites. Estamos esperando acá a la Santa Rosa. Ya tendría que haber llegado, ¿eh? Que espere al pedido. Que espere que venga. Claro, es verdad que el señor del helado. Vamos a poner este tema. ¿Puedo, mientras pones el tema? Sí. Una persona en el chat puso que descubrió que tenía afantasía. Y lo acabo de googlear. ¿Qué es afantasía? Es una enfermedad por la cual no podés imaginar. Mirá. Lo acabo de googlear. Qué locura. Me pareció como interesante. No poder imaginar. Sí. Que es rarísimo. No, no sueñan, por ejemplo. Mirá, es verdad eso, Nati. Hay artículos. ¿Hay artículos? Sí. Que no, la persona que dijo que tenía afantasía, por favor, que mande un audio explicando. Un tal Cristian. Un tal Cristian. Acá Eder Danza que dice que hay un cuento de Dolina sobre la fantasía. Por favor, Eder, si me lo puedes mandar, no para leerlo ahora, a menos que no sea tan largo. Si lo tenés a mano, el link, el PDF. Acá Flo quiere saber qué gustos de helado pediste. Que adivinen. Tipo Casper. Tipo Casper. Hacemos una predicción. ¿Se puede, Yalan, hacer una predicción? Los que pedí para vos y los que pedí para mí. Pedí un cuarto para cada uno. Es difícil. Sandía, dicen acá. Yo ya sé lo que pediste para mí. Y quizás la gente ya sepa lo que se pidió, lo que pediste para mí. ¿Qué pediste para vos? Una encuesta. Una predicción. Hay tantas posibilidades. Pero pedí dos gustos para cada uno. Dos gustos para cada uno. Mientras la gente adivina. Hay que hablar de ellos. De los seres más especiales que hay en este país. Los seres más únicos que hay en la República Argentina. Todo el país hace una cosa. Ellos hacen otra. No les importa nada. Pagan lo que tienen que pagar por cualquier servicio estúpido. No tienen vergüenza a la hora de comentar las pavadas que hacen en su vida. Son pocos en el país, pero se hacen notar. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan. El país quizás los odia. Ellos odian al país. ¿Es tan biónica? No. Son los porteños. De largo voy a buscarte. Dentro... Esto ya lo dije antes y lo voy a decir de nuevo. Qué gran banda tan biónica y qué temazo este. Lamentablemente ha quedado asociado a cuestiones políticas. Pero si nos abstraemos, es un temazo. Pero bueno, ahora uno lo relaciona directamente a la capital federal, ¿verdad? Han subido a Twitter escenas de una salida típica en Capital Federal de porteños que han pagado quizás una entrada o que se creen muy cancheros por sentarse en el piso de una terraza. O sea... Ellos están felices ahí, sentados en el piso. Mirá lo contento que está él. No, pero mirá lo contento que está él pensando. Qué tontos los de provincia que se siguen sentando en sillas. Mientras que nosotros aquí en Capital ya hemos avanzado y nos sentamos en el piso de una terraza. ¡Ja, ja! Idiotas. Hemos pagado para tomar este Campari. En la terraza. Payasos, vayan con sus sillas ustedes. Idiotas. Feliz. Y aparte de feliz lo subió, dijo, filmame y subilo. Romina, filmame y subilo a Twitter. Para que se mueran de envidia los platenses. Que ellos siguen allá con las sillas. Con respaldo en lugares techados, mientras nosotros estamos acá en una buena terraza. Pagamos 800 pesos la entrada para estar acá en esta terraza. Acá Pereza dice, ya fue, me la juego, dice Pereza. Menta granizada y limón para Jorge, frutos rojos y durazno para Nati. No. ¿Pereza está en lo cierto? Nada que ver. El mío sí. Uno. Perdiste, Pereza. Perdiste los puntos. Y viendo esto, obviamente hay mucha gente defendiendo a los porteños. Mucha gente criticándolos. Por ejemplo, Joaquín, porteño entiendo yo, cuya bio de Twitter es en vías de desarrollo. Solcito arriesga. Jorge, menta granizada, dulce de leche, Nati, zamballón y tramontana. Hay dos sabores que están bien, pero no coincide la persona. Y ahí estoy ya revelando bastante. Hay dos que están bien, uno no coincide la persona. Claro. Los otros dos, los tuyos todavía no, nadie los ha sacado. No. Menta granizada y tramontana, dice Ever. Chocolate con almendras y torroncino. Muy cerca ahí, ¿eh? El mío lo pegó. Y uno mío también. O sea, no, pará, pará. Ever dijo que menta granizada y tramontana para mí, lo cual es correcto, entiendo como usted. Correcto, y para vos dijo crema, chocolate con almendras y torronchino. Hay uno de ahí que está bien. Uno de ahí que está bien, todavía no vamos a hablar. Bien, Ever. Joaquín, cuya bio de Twitter es en vías de desarrollo. Es que, claro, es verdad, Ever es heladero. Ah. Y él sabe, él lee. Claro. Él lee mucho a la gente. Ve la cara y ya sabe. Cuando entra alguien dice, vos sos vainilla y chocolate con pasas. En vías de desarrollo, Joaquín dice, defendiendo a los porteños, que revienten los que critican, lo hacen de envidiosos, de que tenemos muchísima variedad para elegir, dice. Acordate que en los pueblos del interior salen todos al único borriche del lugar, tienen dos bares de mala calidad y una hamburguesería pedorra, dice Joaquín, enojadísimo. Enojadísimo. Porteño, el porteño. Lleva la capital federal en la sangre. Y otro usuario llamado El Marian, que obviamente si te llamás El Marian no soy de capital, cuya bio es de River, hashtag el más grande lejos, le contesta, ja, 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 ja. En los pueblos del interior comemos donde se nos antoja porque tenemos cientos de lugares al aire libre para ir. Campos, río, lagunas, arroyos, parques, plazas, también bares, parrillas, bodegones. Y ustedes eligen una terraza. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Dice el Marian riendo cual villano, con una chimenea detrás, burlándose de la cantidad de naturaleza que hay en un solo pueblo esto, ¿eh? Hay ríos, lagunas, campos, arroyos, parques, plazas, bares, parrillas y bodegones. No es que está hablando de todo, es en un solo lugar. Matías Arzamendia, cuya bio es llamarás a mi puerta e iremos hacia arriba. Ojo ahí, ¿eh? Comenta en este video, no sé quién es más pelotudo, si lo que los hacen o lo que los defienden. Y Gonzalo, cuya bio de Twitter es, atención a esto, cuya bio de Twitter es mi vieja, Messi, Riquelme, Stephen Curry, Carlo Bianchi, Perón, Peter Parker, hincha de Marvel y Star Wars, le contesta. El que lo hace es un fenómeno del capitalismo. Minimiza costos al máximo y los vende como moda. Encima, los pelotudos estos lo defienden. Les sale redondo. Y ha dado en la tecla. Y esto hizo enojar a un usuario. A un usuario que es el Tipi. Que quizás con su video de Twitter, perdón, sepan o adivinen rápidamente cuál es su orientación política, porque su biografía de Twitter es a los zurdos me los cojo. Y él le pone, gracias al capitalismo, recordemos que esto estamos hablando de, no el Dipi, el Tipi. Aviso para que no haya confusión en el chat. Esto arrancó con un video de un porteño tomando un Campari en una terraza. Gracias al capitalismo, dice el Tipi, que se coge a los zurdos, podés escribir lo que estás escribiendo. Qué es cierto eso, ¿eh? ¿O qué te pensás? ¿Que Twitter lo inventó la Unión Soviética, pelotudo? No lo inventó, lo único que tiene razón él. Si fuera por el zurdo de Perón, que supongo que sí es zurdo, ya sabemos lo que él hace con él, todavía estaríamos escribiendo con carbón, viejo. Con carbón. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Y en Twitter, todos riéndonos de los porteños. Qué boludos que son los porteños. Qué tarados que son los porteños. Pero es muy cierto lo que dice acá el siguiente usuario, que es el apóstata, cuya bio de Twitter es: mi vida en Twitter consiste en que personas de escaso nivel intelectual y moral, pero alto complejo de inferioridad, me denuncie la cuenta por boludeces. Recordemos la situación, el contexto, el entorno. Toda la gente diciendo que los porteños son los boludos. Pero es muy cierto lo que dice el apóstata. Presten atención, porque dice: gente, ahí habrá 15 personas. Los porteños somos más de 3,5 millones. Y hay 10 millones más de cuasi porteños en Gran Buenos Aires. Hay porteños para cualquier cosa, imagínate en el universo. El 99,9% de los porteños jamás han comido ni comerán una empanada en frasco. Quédense tranquilos. Digo, claro, es verdad. Es verdad. Porque no está... Claro. Nuestro horror... Tienes razón, no es que todos los porteños... Porque imagínate... 3,5 millones de porteños en esa terraza. Capaz que alguien... Aviso por las dudas, cuando decimos los porteños, son algunos, porque no entran tantos en una terraza. Pero alguien le dice, Luis, cuya bio de Twitter es un mundo sin papas, lo cual me parece un mundo horrendo, te dice, no seas literal, amigo, ya sabemos que no son todos los porteños, relajá. Y el apóstata le contesta, lo sé, pero detesto las generalizaciones. Es detestable, sí, es verdad. Que todos los porteños somos idiotas, que todos los hombres somos machistas, que todos los blancos somos racistas. El mayor mal de esta era es la generalización. Lo que nos va a terminar destruyendo. Lo voy a decir de nuevo. Lo voy a leer de nuevo. El mayor mal de esta generación es la generalización. Lo que nos va a terminar destruyendo. Necesito urgente en un botón acá, para hacer así. Pero no un botón chiquito que era botonera. Necesito un botón acá gigante para hacer ¡pa! Y que arranque el downspin. Volvemos a escuchar Tambiónica. Y el último tweet en relación a esto es de una cuenta que se llama Frases de Jim Halpert. Que Jim Halpert, para que no sabe, es el personaje de The Office, que le contesta todo este hilo. Dice, dejen de llorar, putitos. Que yo dijo, esto no es una frase de Jim Halpert. No recuerdo que en algún momento Jim Halpert haya dicho, dejen de llorar, putitos. Entonces me meto en la cuenta de Frases de Jim Halpert. Y me encuentro con un montón de frases que ustedes dirán, yo creo que jamás las dijo Jim Halpert, estas frases. Porque una cosa que tuitea acá, Frases de Jim Halpert, es: qué cosa horripilante el invierno, menos mal que se termina. Y yo, para mí, Jim Halpert es Team Invierno lejos. O sea, teniendo en cuenta dónde vive, es Team Invierno. Otro tweet de Frases de Jim Halpert: Luis Miguel, te amo. yo creo que quizás puede ser que lo haya dicho. Es una persona, para mí Jim, es una persona que le gusta mucho Luis Miguel. Me parece bien. Y esto ya es más raro. No sé si Jim Halpert dijo esto una vez. No me tocó ningún jugador de Argentina en el álbum digital de Qatar 2022. No es muy futbolero Jim Halpert, no sé si. De hecho, en el capítulo de Idris Elba finge que le gusta el fútbol y él no es futbolero. Jamás hubiese comprado el álbum digital de Qatar 2022. Otra cosa que por supuesto jamás hubiese hecho Jim Halpert es... Los videos de Gaspi seguro están medio armados, pero te hacen cagar de risa igual. Revivió YouTube. Jim jamás se reiría de los videos de Gaspi. Jamás. Jamás se reiría de los videos de Gaspi, estoy seguro. Estoy seguro que Jim jamás diría esto que acabo de decir. Pero lo más raro que ha dicho Jim Halpert, según esta cuenta de Twitter de frases de Jim Halpert, es... Me faltan 5 episodios para terminar The Office. Jim no es consciente que existe The Office. Él no sabe, no existe, no está. Así que me parece que esta cuenta de frases de Jim Halpert, la verdad, no son realmente frases de Jim Halpert. Voy a poner el tema, para mí el mejor tema de Tambiónica. Después de la lluvia del perfume. Para mí el mejor tema de Tambiónica. Y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas, viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas? Brenda nos dice que llegó la Santa Rosa a La Matanza. Vamos, Santa Rosa. ¿Cuándo llega La Plata? ¿Ya habrá llegado? Yo no escucho nada con los auriculares. Está lloviendo, ¿no? Libertad. Mi casa es un desastre. Mi vida un poco más. Corazón. Qué temazo este, por favor. Qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente... Acá Gali dice, listo, me decidí, voy a cantar un tema de Tambiónica en el Canta con Pinarello. Bien Gali, bien Gali. Todo este asunto de la terraza, de los porteños en la terraza, me hizo acordar a otras maravillas en el mundo de Porteñolandia. Como por ejemplo, esto. La empanada en un frasco. Esto es del 2017. Del 2017. De los primeros. Así conocimos, me parece, la cata roba en el Palermo. A un dueño de un bar. Que para mí los dueños de estos lugares no son de capital. Son de afuera y dicen... Apuestan entre ellos. Ellos apuestan y dicen, a ver... ¿Qué les engancho a estos giles? Sí. Vas a ver, dijo uno, que pongo una empanada dentro de un frasco de mermelada. Se la cobro 7 lucas y estos boludos la compran. Y acá la tenés. La empanada adentro de un frasco. Por supuesto con rúcula, porque si hay algo que le gusta a los porteños es meterle rúcula a todo. Y ahí la tenés a la empanada. No sé si la siguen vendiendo. Es un plato fácil de hacer realmente. Agarrás una empanada. Al horno, frita. La metés adentro de un frasco de algo. y va como piña. Lo siguiente que voy a mostrar, no sé si es verdad. Yo quiero creer que no. Quiero creer que es un chiste, pero por supuesto, no, nada sorprende. Nada sorprende. Que es un choripán adentro de una copa. Quiero destacar el chef que hizo el plato, cómo ha colocado aquí el tomate. Como a modo, como si fuese un daiquiri, como si fuese un trago. Como quien coloca el gajo de naranja en un daiquiri, ha colocado el tomate. Posiblemente sea mentira, pero que dudemos de la veracidad de este chorizo dentro de una copa habla muy mal de ustedes los porteños. Pero avanzamos. Que vemos acá. Comida sobre una pala. Alguien dijo: che, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Se nos han acabado los platos, dijo el chef. Se nos han acabado los platos. ¿Dónde ponemos la comida? La ponemos en una pala y la cobramos 7 lucas y seguramente la compra. Obviamente, ya el objeto pala ha tomado una connotación que va más allá de objeto que se usa para cavar, sino como objeto representativo del trabajo, ¿verdad? Por eso acá van a leer un montón de comentarios de que no lo vea un kirchnerista porque sale corriendo, que no lo vea que no lo vea macrista. Pero tenemos la comida en una pala. Avanzamos. Nunca olvidaré el día que acompañé a una amiga a Le Bleu y le trajeron esta tostada de palta. Es un pedazo de pan tostado. Untado, medio así. Así nomás. Con un poco de palta. Y le han puesto el huevo. Así, como vino. Porque si esto lo presentás un poquito mejor, yo la verdad que digo, está bueno, está bien. Está muy bien. Pero ponerle el huevo así entero, la verdad que da un poco de tristeza. Esto seguramente 1.500 pesos. En cualquier bar de la capital federal. La peor moda de la historia culinaria es el uso y abuso que se le ha dado al queso cheddar, al punto que te tienen que... Vos tenés, vas a comer. Vos vas a comer. Y te tienen que dar guantes, como el que tiene acá el joven, para que vos puedas comer esta inmundicia que te han servido. Porque no es que le han puesto queso adentro. La han bañado en queso como si fuese un alfajor. Gracias, Cornifi, por esa suscribida. Te agradezco muchísimo. Disculpame esto, ¿no? Pero vos te han bañado. 8 patis. Con un puñado de panceta o bacon, como le dicen a ustedes. Y te lo han bañado de queso para hacer algo que realmente te puede llegar a matar. Te puede llegar a matar si vos te comes eso. El colesterol. La asquerosidad que comes. Pero no es que no estás guante, estás directamente un traje. Un traje para poder comer eso. Yo he comido y me gustó bastante, dice Lenny Niolar. Está tronando. Está tronando. Perdón, Jorge, se me hace agua la boca. Son unos asquerosos realmente. Llegó la Santa Rosa a La Plata. Y llegó el helado. No. Después, no te gracias. A mí toda esta moda realmente me parece horrible. Esta moda de agarrar y meter en una misma hamburguesa 6 patis, 7 patis. Me parece como una cosa que no se puede comer. Y aparte yo veo que la gente lo disfruta tanto y te muestra así, y dice, mirá, mirá, mirá lo que estoy comiendo. Y te muestra así, los 8 patis que no te entran en la boca, que venta la primera mordida que pegás, se te caen todos por el otro lado. Digo, ¿por qué no te dan 2? Uno, como, ¿por qué te tienen que comer tanta carne? Es difícil de comer, no se disfruta. La verdad que ustedes son unos asquerosos, viejo. Y esta encima estas porquerías han llegado a la ciudad de La Plata. Gracias Matthew Noir por esa suscribida, Esto también... otro nivel. Miren este videíto. ¿Cuántas veces nos armamos el fernet con coca directo de la botella? Un montón de veces nos armamos el fernet directo de la botella. Cortamos la botella, le sacamos el plástico, lo prendíamos fuego. ¡Qué paja! Sacar el plástico, cortar la botella. Ay, ¿por qué no inventarán algo que suplante eso? Dejamos de dar vueltas y empecemos a tomarlo directo desde el vaso de Ferchet. ¿Qué? ¡No! Me han facilitado la vida. Yo no tengo que cortar la botella. Porque todos sabemos que el fernet es mejor 70-30 y de la botella. ¡Qué bien! Gracias, gente de Capital Federal. Nos han ahorrado ese horrible trabajo que es sacar una cinta, cortar una botella. ¿Para qué? Si por 8.000 pesos te puedes comprar esta botella que ya viene cortada. Ya está, gracias, gracias. Gracias, gente de la capital. Otra cosa. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Entiendo que qué divertido debe ser amacarse. Una diversión muy bonita la hamaca. No lo voy a negar. Pero si yo me voy a tomar una cerveza, no sé si me quiero sentar en una hamaca. Por supuesto no se veía si voy a tomar alcohol. Me parece... para los nenes. Para los nenes que van a tomar cerveza. Para el Juan Cruz, cuando se tomó una cerveza con el Eduardo. La verdad que me parece de las estupideces más grandes que han inventado ustedes en Capital. Estos progres que hacen cervecería para menores de edad. Sí, sí, sí. No. Y alguien dice basta con esta imagen. Y esto me parece espectacular, gente. Esta es la silla que yo quiero en un bar. Esta es la silla que yo quiero en un bar. Una buena reposera. Una buena reposera donde yo me pueda sentar, tirar para atrás. Que si yo quiero, hago un poquito así para atrás, porque si me quiero relajar la espalda. Obvio que los porteños dicen basta. Pero esto, escuchame una cosa. Solcito, te lo digo a vos, te tengo un negocio. Esta la pintás de negro. Esta la pintás todo de negro. Le podés una cadena acá. Y ya está, al porteño le parece espectacular. Y le tirás, ¿sabes qué? Tirar arena abajo de la reposera. Entonces vos las pintás de negro, le pones una cadena. Le pintás la marca del whisky, esto que se toma mucho, que hay en muchos lugares. Le tirás arena abajo y el porteño entró como un campeón. ¿Sabés cuál leí el otro día en un menú de café? ¿Un qué? Un menú de café. Que en la descripción del café decía colchón de agua caliente. ¡Chupame la verga! Pará, ¿la puedes contar de nuevo bien, Natalia? El otro día leí un menú de café y en el café en la descripción decía colchón de agua caliente. ¿Qué sería colchón? El agua. El agua. El agua. El agua. El agua. Ay, bueno, y ayer Casper contó en el Cinso que fue un bar, no en Capital ya, sino acá en La Plata. Con una taza sin manija, sin elaza. Lo cual me parece... como un bol. Como un bol. Y la verdad que no está bueno. Porque te quemás la mano, hijo. ¿Por qué quieren hacer todo más incómodo? ¿Por qué quieren que la gente no sea feliz? ¿Qué les cuesta? ¿Por qué les molesta la felicidad de la gente? Horrible. Escuchamos una porteña defenderse. Pronto Pinarello Bueno, me encantaría hacer el comentario que hizo el flaco que leíste antes de no todos los porteños somos así, porque bueno, se sabe que no es una cuestión generalizada, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero es que realmente, o sea, ya llega un punto en el que somos indefendibles. O sea, yo veo estas cosas y digo, sí, hermano, bardeame todo lo que quieras, decime porteña culo roto, todo lo que vos quieras, porque la verdad, no, nos caemos a pedazos. Pero bueno, no todos los porteños somos así. Lo juro. Saludines, saludines. Y yo no lo sé. Hasta ahora sí. Para mí, son todos así. Pero la verdad que es muy difícil, muy difícil. Porque hacen cada pavada, chicos. Cada pavada. Hola, Cuervo Ámbar, que estabas en el chat. Hola, Cuervo Ámbar. Pronto, Pinarello. Bueno, mi viejo salió un día de casa cuando yo tenía 14 años. Y hoy tengo 30 y todavía no volvió, así que yo creo que está perdido. Está perdido. No encuentro otra explicación. Está perdido, no, ya va a volver. Hay gente que se pierde más tiempo. Yo canté una canción. Le podés cantar una linda canción para que vuelva. Lionel. Pronto, Pinarello. Esto me hace acordar a cuando la gente sacó un delfín del mar para sacarse fotos y terminó muerto. Bueno, me da esas vibras. Pobrecito el nene, me dio lástima. Ah, pensé que los porteños como que sacaron un porteño de Riachuelo y se terminó muriendo. No, no mezclemos. No mezclemos. Pronto, Pinarello. De la porteñada no hay cosa más ordinaria y grotesca que ese lugar donde te sirven un waffle con forma de poronga, que hacen colas, pero más ordinarios son ellos haciendo los videos y creyéndose graciosos, diciendo, ay, a ver cómo mordés la puntita, ay, muerde. Son guarangos, de lo cheto, de lo que quieren ser, de lo fino que quieren parecer, son asquerosos. Y viva Perón. Nunca he visto los waffles con forma de poronga. No, creo que es algo que no ha llegado a La Plata, me parece. Pero sí. Me imagino, me puedo llegar a imaginar la gente haciéndose, mire, me estoy poniendo la poronga en la boca. Típico chiste de ustedes los porteños. ¿Hay más audios? Hay audio de Gali. Pronto, Pinarello. No, quedé pensando en la botella de 8.000 pesos, no sé, de Fernet. Esos porteños, ay no, ellos son unos genios. Son hijos de remil, pero son unos genios. Porque hay gente que... No. Está, es una montaña rusa, Gali, pasa por todos los estados, paca. Lo compra, es tan pelotudo, pero que sirve tan bien. ¿Cómo no se te puede haber ocurrido antes? O sea, pensás, y venderlo y sabes, ahí te casés con eso. No, la verdad que se pasan de viveza, es muy bueno. Cuántas emociones, Gali, Respirá, Gali, respirá un poco porque te vas a morir porque todavía falta. Acá Yalan dice que mandó un audio, el de la afantasía. A ver, ¿cómo se llama en... ¿Cómo será? ¿Cómo se llamaba, Nati? ¿Vos te acordás? Porque en Instagram la gente no tiene el mismo Cristian nombre. Cristian Ayala. ¿Cómo? Cristian Ayala. ¿Cristian Ayala? Muy bien, a ver si está así. Acá está. Pronto, Pinarello. Soy Cristian, el que dijo que tenía fantasía. Soy fotógrafo y bueno, me enteré hace unos días que no puedo visualizar en lo que estoy pensando, en lo que estoy recordando. Puedo soñar, sí, que hay gente con la fantasía que no puede, pero me quedé un poco choqueado y bueno, he descubierto que hay un pequeño porcentaje de la población mundial que le sucede esto. No es una enfermedad o un padecimiento, es como una situación o algo raro. Todavía lo estoy investigando y es posible que hasta haga un trabajo al respecto, porque es algo muy nuevo. Pero me parece como algo tan del cotidiano. Sí. A mí me pasa todo lo contrario. Nada, sí, como a todos. Sí, uno está constantemente. Pero me parece como es algo... Y de hecho, como que a veces imagino como cosas, fantasías de más que me asustan y eso. Sí, a mí me pasa que a veces pienso algo y al año pienso que eso que imaginé ocurrió de verdad. Claro. Pero también me parece como... Y qué loco que lo hayas descubierto ya en una edad adulta, ¿no? Como que diga, ah, es verdad. Como, ¿en qué, cómo fue la charla? Como por ejemplo, en mi caso, que no tengo olfato. En algún momento me di cuenta, che, ¿verdad? No tengo olfato, cuando había que todos olían algo y yo no podía, no podía olerlo, ¿no? Fue eso. Estaban, me acuerdo que era un alfajor que tenía una raspadita con olor y todos como que, oh, qué olor a pata, oh, y yo era como, no siento nada. Ahí. Y ¿cuál fue la situación que te llevó a más dedicándote a algo artístico encima? Claro. Porque fotógrafo. Voy a contar una pavada. Pero una vez estábamos hablando con mi abuela y mis primas, y mi abuela nos cuenta como una cosa loca. Nos dice, yo sueño en colores. Como que ella pensaba que la gente soñaba en blanco y negro. Tipo por la película, por recurso de... No sé, como que ella pensaba que la gente en general soñaba en blanco y negro. Y que ella era la única particularidad que soñaba en colores. Como ya fue, lo cuento. Sueño en colores. Pero y... es interesante saber cómo sueña la gente sin colores o blanco y negro. Sí, sí. Para mí también como que lo veía, capaz que lo vio en recurso cinematográfico, claro. Y un sueño te lo contaban en... Bueno, para mí de chico, y supongo que a todos les pasaba, que yo creía que antes era la vida era blanco y negro. Claro. Que la vida de nuestros abuelos de chico era en blanco y negro, porque yo veía las fotos en blanco y negro, las películas en blanco y negro, y bueno, como la vida antes era en blanco y negro y después Dios hizo así y puso los colores. Es que acá pone uno, que la gente antes solía soñar en blanco y negro antes de la televisión en color. Puede ser. Yo la verdad no sé si sueño color o blanco y negro. Yo supongo que sueño a color, pero la verdad que nunca lo pensé. Pronto, Pinarello. Solo les quería contar que... Bueno, primero, saludos desde Chile. Esa estupidez que ustedes están mostrando traspasó fronteras acá en Chile, en Santiago de Chile, comunas como Providencia, Ñuñoa. Todos los traguitos en frasco, a toda la cosa le llaman la hamburguesería, la frutería, la discutería, etc. Son tan horribles. Es que cada país tiene su capital federal. Cada país tiene sus porteños. Nosotros tenemos los nuestros, vienen capital federal, están ahí. Chile tendrá sus propios porteños, Brasil tendrá sus propios porteños, Uruguay lo mismo. Uruguay creo que no debe tener porteños. Acá, en vez de decir así, dicen almacén de bebidas. Ah, esa es otra. Almacén de hamburguesas. Almacén de comida saludable. Almacén de bicicletas. Se ha puesto muy de moda. En una época era el emporio. Claro. Y ahora es el almacén. La boutique también se usa mucho. Sí. La boutique de la carne, por ejemplo. A ver. Pronto, Pinarello. Pronto. A fantasía es que no... puedes ver las cosas que imaginas. Tipo, si imaginas cosas, puedes decir, imagina un caballo verde volando, pero no lo ves como imagen. Y parece que hay un montón de gente que no ve las cosas como imagen, que es lo que uno puede pensar que es imaginar. Pero se te puede cambiar imágenes por... alguno de los otros sentidos, tipo puedes sentir el sabor de la comida, puedes sentir el tacto de las cosas cuando piensas en ella. Yo no puedo ver las cosas cuando las imagino, pero como que en mi cabeza se están organizando de cierta manera, aunque no las vea. Sí, sí, me llama la atención también como cómo te das cuenta que no estás viendo lo que estás imaginando. Eso es lo que, como que me cuesta como... también como imaginar, como recrearlo, ¿no? ¿Cómo es que no estás bien? No sé, me parece como súper complejo, ¿no? Y como interesante. No sabía que existía esto. Pronto, Pinarello. Sí, lamento decirte que acá en Uruguay, acá en Montevideo, también hay como esa especie de porteños. Ya llegó la comida con forma de poronga, las empanadas servidas de formas extrañas, ya llegó todo, es una invasión. Agárrense por ahí también, ¿eh? Ah, estos porteños, hijos de puta, van a todos lados. Pronto, Pinarello, soy cordobés y trabajo. Y se llama Juan Cruz, aviso. Trabajé para una agencia de marketing de de Buenos Aires, y tenía una compañera muy porteña que decía que no iba a venir a Córdoba porque no había shoppings, ni McDonald's, ni absolutamente nada de lo que hay allá. Es que eso lo creen también mucho de La Plata. Como hay un porteño, el más porteño sería como el imagínate, hay un porteño, hay otro acá arriba más porteño que cree que La Plata es campo. Como que se sorprende de que acá haya haya cines, haya autos, como que... Sí, me parece re creíble lo que decís, porque sí, hay porteños así, que viven en un tupper. Pronto, Pinarello. Mira, la verdad es que a mí muchas cosas de lo que le veo en las noticias o demás que pasa allá en Buenos Aires, pero es más generalizado, no solo los porteños, son complicadas. Por ejemplo, cuando ves en la noticia, a mí me rompe las pelotas que en las noticias cuando pasa el estado del tiempo y dicen, arde Buenos Aires, 30 grados. Yo lo miro y me digo, dejen de ser tan maricones, o sea, yo soy de Corrientes Capital y acá tenemos 40 la mínima en verano, o sea, llegamos a 50 el año pasado tranquilamente y están llorando por 30 grados, o sea, déjense de joder un poquito. Yo acá, saludines, Gabriel, acá no te banco para nada, porque cada uno sufre la temperatura según el lugar donde vive. Yo te entiendo que ustedes allá en Corrientes tengan 45 grados, pero bueno, acá 30 es un montón. Yo la verdad, me pongo del lado de los porteños acá, porque se ve mucho igual eso, se ve mucho en Twitter, porteños llorando con 35 grados, acá hace 57 a la sombra. Y bueno, viejo, ¿yo qué culpa tengo? Yo tengo calor acá. Esto que hace acá es calor. Así funciona. Contá lo del frío igual. ¿Qué cosa, Nati? Lo del frío de Ushuaia, ¿te acordás lo que nos pasó? En Ushuaia, la última provincia a nivel geográfico climático, al fondo, abajo, que uno dice, el frío que debe hacer acá. Claro. Y la verdad que fuimos en invierno, en otoño, en verano. Fuimos en otoño. No me acuerdo. Pero ponele que hacía 5, 2 grados, y los 5 o 2 grados de allá no son los 5 o 2 grados de acá. También, allá con 2 grados no estaba, hacía frío, pero tranqui. Acá en La Plata, 2 grados, es un frío de recagarse, 2 grados. Por la humedad. ¿Por la humedad? ¿Ya paró la lluvia? No fue nada. La peor Santa Rosa de la historia. La peor Santa Rosa, Así que perdón, yo sé que la gente del norte cree que la tiene reclara porque se bancan el calor. Aclaremos, Ushuaia ciudad, Tierra del Fuego provincia, porque se están burlando en el chat. ¿Qué te dicen, Nati? No sé, creo que vos dijiste algo de la provincia. Pero no me rompan los huevos. Pronto, Pinarello. Esto no es una clase de geografía, viejo. ¿No? Bueno, traigo datos. En psicología... obviamente estudiamos temas sueños y un profesor nos comentaba que es un tema generacional, hay varios estudios, es un tema generacional, es más probable que un anciano por ahí tenga sueños en blanco y negro que nos hagan a nosotros un estudio, y generalmente todos van a ser en color, pero una de las posibilidades es que la tele haya tenido influencia en esto. ¿Y cómo soñarán los niñatos de hoy en día, no? Que sueñan de las cosas de la cintura para arriba, al ver tanto Twitch, como que ya no, sueñan gente sin piernas directamente. Sin tamaños distintos. Sin alturas. Sin alturas, todos igual. Sin fondos, como sin profundidad de campo. Bueno, todo esto todo plano. Con carteles que salen constantemente de que se suscribió, te hizo un raid, te regaló esto, te regaló lo otro. Bueno, el otro día hablé con una chica de Santiago del Estero y me decía que ella pensaba que siempre en el horizonte se veían montañas. Mirá. Y cuando se fue era como, pensé que siempre había montañas. Claro, sí. Y no, lamentablemente no. No. Llegó que se mudó a Buenos Aires acá. Claro. Casi se conoció con la tristísima realidad que acá se ven edificios. Pronto, Pinarello. De Mar del Plata. ¿Sabéis de qué me quejo yo? A ver. No puede ser, loco. Cortan la 9 de julio. 3 cuadras son. No andan los colectivos 3 cuadras, dan una vuelta. Dos manzanas, capaz. Alto quilombo, sí, ya lo sé, para Buenos Aires. Pero ¿qué tengo que ver yo acá si yo vivo en el barrio Constitución de Mar del Plata? Le comen la cabeza a mi vieja. Todo el día me habla de los cortes la 9 de julio y le digo, mamá, vivimos en barrio Constitución de Mar del Plata. Ay, carajo. Me cacho en 10 los medios de comunicación y los porteños. Qué cosa, ¿eh? Y lo inventaron ellos. Métanselo bien, ¿saben dónde, no? Saludos, Jorge. La verdad que no entendí de qué te quejabas, pero siempre bienvenida a la queja, ¿eh? Siempre bienvenida a la queja. No se repriman la queja, ¿eh? Saludos a tu familia. Qué tonazo es la mía. Los voy a dejar un segundo con Tan Biónica, porque necesito rellenar el coso con agua, echarme una meada, fumarme un cigarrillo. Así que lo voy a dejar Tan Biónica, pero antes la leo Solcito que dice: perdón que te etiquetes y cambiar de tema rotundamente, pero vos leyéndolo estoy tratando de no reírte. Me hiciste acordar a este bello momento que pasó en la televisión argentina. No sé si lo viste. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? No lo vi. Bueno, hay casos también de vampirismo. El vampiro lácteo podría ser. Claro, exactamente. También. En distintos lugares del mundo. Tengamos en cuenta que las parafilias es donde se estudian patrones con el objeto de llegar al acto sexual. Pausa, muy breve, ya venimos. Ay, bueno, hay casos también. Me encanta el primer momento de tentadas. Claro, exactamente, también. En distintos lugares del mundo. Tengamos en cuenta. Y ahí ya está tentada. Que las parafilias es donde se estudian patrones con el objeto de llegar al acto sexual. Se terminó. El plot pudo, es que es mucho esto. Y ahí tuvieron que aparecer estos dos. Y estos dos, ¿se acuerdan? Que fueron, se hicieron virales. Creo él sí era el chabón. Y ella... no me acuerdo si era ella también, la Sandra Borges, que fue la que si alguien lo encuentra por Twitter y lo pasa, porque era un momento que ella le dice: yo la verdad te quiero decir que es un placer conducir el noticiero con vos y que te quiero mucho. Él la mira y le dice: títulos, y cortan el noticiero. Me parece que creo que eran estos dos, esta dupla, que se nota acá que son los... Él claramente es el serio del canal. Eres el serio del canal, que no le cabe una. Pero fue muy gracioso ese momento, donde le cortó el rostro mal, mal, es como... No es el lugar, no es el lugar para... Acá enganchan el momento exacto donde se empieza a reír el periodista. Y acá aparece una foto de Florencia Peña con una mamadera. Si alguien lo tiene ahí a mano, no sé por qué alguien lo tendría a mano. Lo paso porque me acuerdo que fue muy bueno, muy bueno. Como estaba diciendo, qué calor que estoy teniendo, Los dejo con Tan Biónica. Mientras tanto, voy a llenarme la botella con el agua, a fumar, a echarme una meada. Ahí está, ahí está. Ahí está el de los títulos. ¿Es este? Sí, es este. Muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Es importante que la gente lo sepa. Títulos. Qué horror. La cara de ella, de la concha tuya. La concha tuya. Muy bien. Quería ver si lo podíamos hablar en algún momento. Ah, títulos. Ah, es como un sketch que tiene. Pepe. Sí. Tenemos un tema pendiente la semana pasada. Ah, lo siguieron el chiste. Quería ver si lo podíamos hablar en algún momento. Títulos. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes te quiero decir algo. Yo anoche no pude dormir. Estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien en hacerlo así como... sí. En hacerlo como el sketch, el código. Yo no la estoy pasando bien. Te pido que me respetes. Te pido que me respetes. Porque la gente me pregunta, ¿es cierto, no es cierto? Yo te pido que me respetes. Falta un minuto. Yo estoy controlando el reloj. No sos solo un reloj en mi vida. Yo te digo que no estoy pudiendo dormir de noche, que no la estoy pasando bien. Quiero saber si en algún momento vamos a poder hablar de esto. Títulos. Esto cae más largo, aparte. Va a durar. Bueno, Pepe, antes de irnos, quiero compartir con vos una imagen. Es una imagen que viene circulando desde hace un tiempo. Yo quiero que hablemos sobre esto. La verdad es que pasamos muchos días sin vernos. La gente pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿No se pelearon? Todo eso. Hay que dar una respuesta, el público necesita una respuesta. Quiero compartir con vos esta imagen que vamos a poner aquí en la pantalla. Es una imagen que yo subí a mis redes sociales. Ese sos vos, ¿eh? Esta soy yo. No sé si ves las parecido. No importa. Hay algo que se llama Instagram, ¿eh? Una red social que se llama Instagram. ¿Qué momento los noticieros se volvieron esto? Yo subí esta foto a Instagram. Todo tipo de comentarios. Pepe Ortiva. Ja, 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 ja. Os voy a leer para que veas que no, pues no soy yo, es la gente, es el público. Momento, estoy mirando la hora, falta un minuto. Tengo un minuto todavía. Desconocido, ¿eh? No te des por vencida, Sandra. 19, títulos. No. Ay, sigue. ¿Cuánto dura esto? Es que tal vez lo tuyo... A ver, yo lo pensé. Vos podés... Larguísimo. ¿Se colgaron los títulos? ¿Y ahora? No hay títulos. No me dejes sola, ven. Qué loco los noticieros, como... Ya son sketch. Ahora sí. Me voy a mear, a tomar agua. Vuelvo en breve. En breve. No se vayan. O sí, bueno, vayan a hacer otro... momentáneamente hacer otra cosa, hay un montón de gente. Está la Colo, por ejemplo, que ayer nos hizo pegar un susto de la concha de la lora. Está Juan, un poco más de cine, está el Reto Cinéfilo, está Complicarla. Se van, pero vuelven en la brevedad. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. la noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas, de esta manera nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te moves por todas partes. Se queman las horas, de esta manera nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Rosa, la verdad, devaluadísima. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Dos botas de mierda. Santa Rosa eran las de antes. Pero en el noticiero dicen que se viene granizo. Atento. Fue una lluvia, fue un escupitazo, dice Brenda, desde La Matanza. ¿En dónde? Pregunta Gali, ¿hay granizo? En el país. Va a haber granizo en Argentina. la 1 de la mañana era Santa Rosa, dice Lionel. De Capital. Todas las mañanas el mundo y estamos ya barato. Pronto Pinarello. Pronto Cuervo. Pues primero que nada decir que sí. Seguramente cada país tiene su versión de los porteños. Y sí, me parece de que la gran mayoría de las cosas son una pendejada atómica. Pero también no hay que tener el culo tan sensible. También me acuerdo de que en cierto momento tú dijiste, ¿por qué no dejan a la gente ser feliz? Y es lo mismo que yo me pregunto. Me carpeteó. O sea, con cosas como la silla, que hay una silla hamaca. O que los vasos tengan una forma extraña. Y es como de, bueno, tampoco es tan estúpido como lo de la pala, plato y lo de el vaso para el fernet. O sea, hay niveles y hay que saber matizar, la verdad. Qué carpetazo de peor a Cuervo, loco. Qué guacha, es verdad, tiene razón la Cuervo, Me ha carpeteado. Como bien dice el título de este Twitch, hoy se va a ver una película que es Dark Side of the Moon. Una hermosa película. De tiburones en la luna. Pero antes, una bonita noticia que ha circulado, que la encontré hoy. Después de tanta, vamos a poner de vuelta este tema en el lugar que va. Una muy linda noticia, una muy linda noticia. Está muy bien narrada acá, muy bien narrada acá en un hilo de Twitter de Revista Hogar. Que la historia dice lo siguiente. James y Nikki Roddington, originarios del Reino Unido, decidieron que entre los invitados de su boda incluirían al actor Keanu Reeves. Y aunque lo hicieron para darle un toque de humor al evento, nunca imaginaron que el intérprete aparecería en la ceremonia. Continúa el hilo. Acá se ve la fotografía spoileando ya la situación, ¿no? Se lo ve al Keanu acá con el matrimonio y lo que entiendo yo su pequeña hija, porque es que quizás se casaron en pecado. Un tiempo atrás, dice Revista Hogar, James se había encontrado con Reeves en un bar y decidió aprovechar la oportunidad para decirle que era bienvenido a su matrimonio. Lo invitó para venir a saludarnos y a tomar una copa con nosotros, si quería, contó Nikki para el Newsweek, haciendo referencia al momento. Y acá lo vemos a Keanu, que cada vez Keanu tiene la cabeza más ovalada, Ojo a eso. Fue muy amable, no sabíamos si lo haría o no, pero fue genial que mi esposo hubiera hablado con él, dijo. Y mencionó que durante la ceremonia un trabajador del hotel se acercó para decirle que había un invitado especial que quería hablar con ella. Al llegar a la puerta se dio cuenta que era Keanu quien la buscaba. La mujer contó que aunque el artista no se quedó mucho tiempo, conversó con varios de los presentes y se fotografió con ellos. Fue muy amable y amistoso, nos felicitó por nuestra boda, recordó Nikki. Y uno en un principio dice, qué capo Keanu, qué humilde, qué hombre, Keanu Reeves. Pero a la vez es raro. Es raro, porque vos acá, como lo explica acá, el recepcionista te dice, che, venite a la puerta, que hay un invitado muy especial. Salís a la puerta y está Keanu así, parado en la puerta, y decís, es raro. Es lindo, en un momento, la anécdota, la foto. Qué lindo, vino Keanu Reeves a la ceremonia. Pero a la vez no deja de llamarme la atención. Hay un capítulo de BoJack que BoJack se mete en un casamiento diciendo a la gente le encanta que las estrellas se colen en sus casamientos. Pero para mí es raro. ¿Se puede hacer una encuesta, Yalan? Diciendo, ¿qué opinás que Keanu Reeves se aparezca en tu casamiento? es maravilloso, es raro o es horrible. Esas son las ¿cómo se llama? Las opciones. Eso quiere decir. Rarísimo, dice Cuervo Ámbar. Estaría bueno que Keanu se cuele en películas random de bajo presupuesto. Eso sería muy lindo que aparezca así ahora en la película de la luz. ¿Qué es lo que le falta a esta película? Un buen cameo, eso es cierto. Me lo cojo, dicen acá. Bueno, la gente muy directa en el chat. La gente muy directa. Se lo quiere coger a Keanu Reeves. Tuco de Lenteja dice: Tom Hanks también estuvo en una sesión de fotos de una pareja en una plaza. Acá está la encuesta, ¿eh? Yo voy a votar. Jorge, si te casás con Nati, ¿quién querés que aparezca en la boda? Y a mí me gustaría que aparezca Meryl Streep, me gustaría que aparezca. Aunque también me daría mucho miedo que aparezca Meryl Streep. Me daría miedo. En el momento, no, Meryl Streep. Y después, che, ¿qué hace Meryl Streep acá en el casamiento? La gente va votando más que es maravilloso. Hay 4 personas que han votado que es horrible. Franchella Nano, dicen acá. Sería miedo absoluto si aparece Franchella Nano. Miedo absoluto. Carlos Calvo, dicen acá. Más miedo porque está muerto. Eso daría mucho más miedo. Y otra cosa rarísima que ha pasado. Pero rarísima mal. Esta es rarísima. Rarísima miedo. Lo de Keanu es rarísimo gracioso. Pero esto es rarísimo miedo. Ha ganado, es maravilloso. Bueno, cada cual con lo suyo. No sé si la conocen y quizás no la conozcan. No pasa nada si no la conocen a Karina Mazzocco. Histórica conductora de la televisión argentina que ahora tiene un programa en América Televisión, no en el continente americano, que sí lo tiene, sino en el canal que se llama América. ¿Dónde está Flor de la B haciendo Intrusos? ¿Dónde está Ángel de Britos haciendo Los Ángeles de la Mañana? ¿Dónde está... ¿quién está? Rolando Graña haciendo El Noticiero. ¿Dónde está? Tiene otra sucursal, este canal, que se llama 24. Donde está Feynman, el Johnny Viale, estaba La Canosa. Un canal, Flor Peña, dicen acá, es verdad, Flor Peña está ahí con la puta ama. Canal que era de La Plata, agrega Ever, muy cierto eso. La que dijo que Ventura es Woody, es verdad, tal cual Gali, tal cual Gali. La que dijo que Ventura es como Woody de Toy Story. Y parece que en un programa empezaron a hablar de lo que es la Iglesia Universal. Que es como una iglesia que está medio como... que adoctrina, que es medio una secta. Tira ese comentario, la Mazzocco. Y uno de los panelistas de Karina empieza a contar una historia llorando de que el padre, cuando el padre estadista estaba moribundo y lo increparon sacerdotes de esta Iglesia Universal diciéndole si al final va a donar toda la iglesia o no va a donar toda la iglesia. El chabón, el panelista, llorando contaba esto. De cómo lo increparon al padre para ver si donaba o donaba las cosas de la iglesia. Y empezaron en este programa a bardear un poco la iglesia. Por supuesto que uno lo busca en YouTube. Están todos los programas subidos de Karina Mazzocco. En YouTube está todo subido. Excepto este programa que estoy diciendo ahora. No está. Ese programa no está. Dice, ¿a qué carajo? ¿Para qué carajo estoy contando esto? Porque el programa siguiente, y a sacar la música, aparece Karina Mazzocco y hace este comunicado. Pero por favor, presten atención porque da un poco de miedo. Salud y belleza desde el interior. Hay un comunicado que es importante que escuches el pasado jueves, 18 de agosto de 2022. Entre los diversos temas que hemos tocado en nuestro programa, se mencionó a la Iglesia Universal del Reino de Dios y sus líderes doctrinarios. Dicha Iglesia Universal del Reino de Dios es una institución que luego de cumplir con los requisitos legales obtuvo el reconocimiento como entidad religiosa por parte del Estado argentino. En este comunicado queremos aclarar que las opiniones personales vertidas durante el desarrollo del mismo no representan la opinión de JX Producciones ni de América TV y que en caso de haber generado algún malestar en dicha institución, en sus autoridades y particularmente a los fieles, hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas. Como dice en el chat, es con amor, ninita. Es rarísimo que cómo tuvieron que pedir disculpas. Primero aclarar que no es una secta, que fue avalada, que es una religión, y teniendo que pedir disculpas cagándose en... Imagínate el panelista que había estado llorando el programa anterior porque le habían hecho eso al padre, que de repente le digan, che, no. La iglesia pone guita acá. No pueden andar y bardeando. Y aparte lo incómoda que está, porque no es que lo dijeron de una forma relajada, porque esto se podría haber hecho de una forma como mucho más sutil. De decir, bueno, el otro día estuvimos hablando, bueno, capaz que no estuvimos dando información, que no era así. Se pudo haber hecho de una forma más disimulada. Pero acá es como vienen de una pausa en dicha institución y ella está en sus durísima, autoridades y particularmente a los fieles, incómoda porque claramente no está bueno. Y después de eso van a otro corte. Claro, que dice, leyó palabra por palabra, como que le bajaron directamente el... Como lo que tenés que pedir disculpas y las tenés que pedir así. Me parece como re loco que la iglesia ya tenga tanto poder como en la televisión. Como aparte encima este canal, la América, que es A24, que como que constantemente se la dan de que son libres de pensamiento y que hacen lo que quieren. De repente una iglesia te diga, che, no bardeen la iglesia. Al contrario, pidan disculpas y aclaren que no somos una secta. Acá Roma Vargas dice, volví, Jor, estaba duro el moreno, dice. Roma Vargas, no se entendió, me parece, la metáfora, Roma Vargas. Si con duro el moreno te estabas refiriendo a que estaba complicado el solete. Imagínense que yo el viernes que viene arranco la transmisión pidiéndole disculpas a los porteños. No, mira, quiero dar un comunicado. Mis opiniones sobre Capital Federal no representan a Twitch. Aguante las empanadas en un frasco. Bienvenidas sean. Fui a probar las hamacas para sentarnos a tomar una cerveza. Fuimos con Natalia. Qué cómodas las hamacas. Qué lindo el chorizo dentro de una copa. Es eso, es como de repente cambiar todo el discurso. Y eso también, no sé si se acuerdan. A ver si lo encuentro. No lo voy a encontrar fácil. En La Voz. El año pasado en la final, en un momento que estaban... En La Voz ya es medio raro, ya están los Montaner, los tres Montaner que son evangelistas y están todo el tiempo. Si un cantante no queda, es Dios, te dijo, Dios te marcó el camino para que no quedes hoy y quedes mañana, hay que agradecerle a Dios, Dios esto, Dios lo otro, Dios lo otro, Dios lo otro. Y también de todos los cantantes que van a La Voz, la mitad... son cantantes de iglesia, que eso también es como rarísimo. Todos cuando cuentan su historia, la mitad es, y yo canto en la iglesia evangélica, yo canto en esta iglesia, que ya es raro. Y me acuerdo que en la final, cuando están terminando, que fue La Voz fue en pandemia, ¿no? Marley empieza como a agradecer a los técnicos, al canal, a los médicos que hicieron esto, a los médicos que hicieron lo otro. Y Montaner para todo. Y también dice, hay que agradecerle a Dios por permitir que se pueda desarrollar el programa. Y fue también rarísimo porque no es que estaba cada uno agradeciendo a alguien. Es decir, bueno, si cada uno está agradeciendo a alguien, a Montaner, bueno, le toca, cree en Dios, le toca. Como que paró todo el programa casi como para hablar... Como para hablar en nombre del canal, ¿verdad? Agradecerle especialmente a Dios. Digo, ¿cómo están? Y que para mí hay algo ahí de la iglesia poniendo plata en La Voz, produciendo La Voz, como para, digo, no, para que se le nombre tanto y para que haya determinada cantidad de cantantes que representen a la iglesia. Me parece una locura, la verdad, Me parece una locura. Y obviamente de eso no habló nadie en la tele. Lo de Karina Mazzocco me refiero. La poca gente que habló lo habló en YouTube, en Twitter, pero en la tele nadie. Como... Claro, acá dice Manuela que Marley medio que lo cortó en ese momento. Y sí, porque era rarísimo, viejo. Sí, sí, Marley como... Bueno, yo no, es raro esto que le estés agradeciendo a Dios. Qué calor que hace. Qué calor que hace la Santa Rita que no viene. Pronto, Pinarello. Hablas un poquito de Keanu Reeves que pasó con su casamiento. ¿Cómo no escuché? Pronto, Pinarello. Hablando un poquito de Keanu Reeves que pasó con su casamiento. Creo que no recuerdas que hiciste un video hablando del efecto Keanu Reeves. Sí, me acuerdo. Claramente. Si fuese cualquier otra estrella, no me importaría. Pero como es Keanu Reeves, es maravilloso. Eso quería decir. Te ves muy elegante hoy. Gracias. Gracias. Pronto, Pinarello, hoy te ves muy elegante. Gracias. Espero no estar molestando, gritando tanto. Pronto, Pinarello. ¿Sabés a qué me hizo acordar la mina pidiendo disculpas? No. A Ken Brockman, en el capítulo del líder, cuando le está dando con un caño y de golpe... Compraron el canal y quedó todo mansito. ¿Ah? Postdata. ¡Qué facha que tenés, hermano! Más vale. Pronto, Pinarello, hoy te ves muy elegante. En Twitter lo editaron así. Editaron el programa. Editaron... Qué lindo aire. Mirá qué lindo aire que corre. Escuchame una cosa, Santa Rosa. Y lo editaron así, con el chabón llorando por lo del padre y Ken Brockman bardeando a los movimentarios. Y después cuando le llega el cartelito... de que habían comprado el canal y como tal cual. Fue tal cual Ken Brockman con los momentarios. Pronto, Pinarello. Primero quería decir que estás muy fachero, te queda muy bien el saco, como siempre. Y te quería preguntar qué era lo que sentías con el hecho de que ni Tony Dalton ni Anthony Starr hayan sido nominados a un Emmy. Creo que Tony Starr no fue nominado ni a los premios más de mierda que debe haber, ni pasó sin pena ni gloria. Bueno, no, de hecho pasó con mucha pena. Qué actorazo, loco, que ninguno de los dos. Esto es tan injusto. Y después tener actores de mierda que les caen nominaciones todos los días. Es una locura. Y después quería hacer un pequeño debate en el chat de quién les parece, o también vos, tu opinión, quién te parece más fachero, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio. No quién es mejor actor, que yo estoy casi seguro que vos preferís a DiCaprio. No. Yo prefiero a Brad Pitt, pero están totalmente bien. Cada quien tiene su opinión. Pero, ¿quién es más fachero? Brad Pitt. No le tengo que durar un segundo. DiCaprio es 10 veces mejor actor que Brad Pitt. Muchísimo. Pero, ¿quién es más fachero? Pero Brad Pitt, ¿qué duda cabe? En el chat nadie está diciendo DiCaprio. Brad Pitt. Sí, no. Aquí no hay debate. Es Brad Pitt. Y lo otro que decís, como que siempre han ninguneado mucho... Better Call Saul en los premios. No sé por qué hay una ninguneada. Quizás porque es una serie de cable. Este año la tuvieron que nominar a Kim, porque si no ya era como... Ya era una falta de respeto. Si no la nominaban, era como ya una ninguneada tremenda. Pero sí, como que nunca los nominan, no nominan la serie. Ya para los premios de este año ya no se podía disimular más. Y acá Roma dice muy bien, Brad Pitt ha envejecido bien, Leo está un poquito hinchado. Leo DiCaprio ha abusado de tocarse la carita. Ha abusado bastante de tocarse la carita. Y eso generalmente no trae buenos resultados. Pronto, Pinarello. Es medio raro que te caiga Ken Reeves. Como cuando te cae cualquier random. Si no lo contaste para el catering, para que venga a la mesa, para que tome... un imprevisto así te puede salir muy caro. Según me enteré, en un salón de fiesta de acá de conurbano, 10.000 pesos el plato. ¿Qué? Mucha guita. Mucha plata. Casarse es carísimo. Casarse es carísimo. Yo no sé si Eder sigue acá en el chat y si tiene planes de boda con su esposa. Porque si no, el niño que está en camino, que viene en pecado. Pero me parece, la verdad, un delirio. Casarse y gastar tanta plata en algo que después uno no termina disfrutando tanto, me parece. Disfruta más los demás, pero a menos que vaya, te caiga así el DiCaprio. Se casó el año pasado Ever. Bueno, mando un audio y contando el casamiento. Me alegro que ese niño no nazca en pecado. Brenda dice que su padre vende sillas para fiestas. Tira acá la publicidad. No, pasamos el teléfono, Brenda. Quizás alguien necesite comprar sillas para fiestas. Específicamente para fiestas. Así que gracias, Brenda, por el dato. Pronto, Pinarello. Yo creo que el problema es que los noticieros están muchísimas horas. Entonces tienen que dar noticias muy de mierda. Hoy estuvieron 50 minutos hablando de que no hay figuritas del mundial en ningún kiosco de Buenos Aires. Ayer una entrevista a un chabón que anduvo en moto desde Ushuaia hasta La Quiaca. Muestran que se cayó un árbol en una esquina en Palermo y muestran al árbol ahí rodeado de policías. Y vos decís, entrevista al árbol. ¿Eso es noticia? Me chupa la verga eso. Eso no es noticia. Ángel, Es que sí, son muchas horas. Pasa lo mismo con los programas de Chimento también. Sí, tienen que rellenar horas y bueno, y hay que hablar. El Ever y su casamiento. Pronto, Pinarello. Sí, me casé el año pasado. Nos casamos con Melchusa el año pasado. Yo le había dicho a Melchusa, al mes de novio le dije, cuando cumplamos 10 años de novios nos casamos. Y bueno, cumplimos los 10 años y nos casamos. Mirá. Y no, podrán decir cualquier cosa de nosotros, menos que traemos un hijo bastardo a este mundo. Menos mal, me quedo más tranquilo. Eso en La Plata no se hace. Un tipo que cumple sus promesas, 10 años después se acordó y dijo, yo te dije que como me casaba, yo como me caso. Salvaje río, porque no me queda nada que perder de lo vivido, loca vos, no entendés nada de vivir. Reviso si hay más audios y si no, a ver la película. Pronto, Pinarello. Un par viejos. Me pone muy triste que estén bardeando a mi querida Porteñolandia. Yo le digo así porque todos los días tenés algo nuevo, todos los días ves algo nuevo. Nunca te aburrís, nunca te aburrís acá. Pero me pone muy triste que la estén bardeando. Nosotros tenemos cosas buenas, no sé, Calle Corrientes. Sí, corres el riesgo de que te roben hasta los riñones. Pero bueno, tenés los teatros que son una maravilla, tenemos el Teatro Colón, etcétera, etcétera. Pero me pone muy triste que me la estén bardeando. Estos porteños siempre diciendo las cosas que tienen ellos y lo demás no tienen, Estos porteños. Último audio. Pronto, Pinarello, ya que te vas a ver la película, me dejas con la gran duda. ¿Qué carajo pasó con Tini y De Paul? Pronto, Pinarello, ya que te vas a ver la película, me dejas con la gran duda. ¿Qué carajo pasó con Tini y De Paul? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí, amigo? Acá dice, justo me mandaron un mensaje. Qué susto, que ese ruido, la verdad se electrocutó, dije. El chabón le pegó una patada al celular mientras estaba grabando el audio. Qué susto, chicos, qué susto. Último audio. Pronto, Pinarello. Con el tema de la nominación de Kim, creo que la primera parte de esta temporada entra para este año y la segunda parte entra ya para el año que viene. Es cierto. Y creo que su mejor actuación es en la segunda parte. Su gran momento es ese en el colectivo. Es ese gran momento de Kim que va para... Tiene dos chances, Kim. Tiene dos chances y yo confío que va a ganar las dos. O sea, aparece menos en la segunda. Pero cuando aparece. Sí, sí. Pero... Cuando aparece, Nati. Bueno, ahora sí. Algo rarísimo. Sí. ¿Te pasó algo rarísimo? Pará. Sí, Nati. No, que pensé, voy a decir algo muy de mugrienta, pero me miro hacia el lado del codo y digo, ¿qué tengo? Un pedazo de frutos secos de algo, no sé, como una cosa. Me lo saco y era un pedazo de cascarita con sangre. Gracias, Nati, por la experiencia contada. Como que tengo sangre, pero no sé qué me pasó. Qué misterio. Qué misterio, ¿cómo, no? Me lastimé. No sé. Y no es tuya, Nati. Sí, es mía, es mía. No es tuya. ¿Cómo sabes que es tuya la sangre? Porque tengo un huequito. Entonces de ahí sale la sangre, Natalia. Sí, pero ¿cómo me lastimé? Y bueno, eso es lo que hay que averiguar ahora. Es hora de cortarle los audios a Nati, es verdad lo que se da Flo. Así como hay un momento que es... Se terminaron los audios de Instagram. Llegó el momento de que Nati... ¿Quién se atrevió? La Flor Romero. La que se olvida llamar a su hija. Vamos a ver una película. Se llama... Es de este año. Vamos a ver una película de este año. Se llama Shark Side of the Moon. Notarán la referencia a ese disco de Pink Floyd. Si se puede hacer una encuesta, creo que Solcito se ha ido a dormir, ¿verdad? Solcito se ha ido a dormir, a ver por qué. Bueno, ella es una persona que madruga mucho, pero Pájaro, Lionel, si se puede hacer una encuesta a ver quién vio y quién no vio esta película. Acá Brenda dice, a Jorge lo censuraron que no habla de Tini, sí. El padre Stuessel me bajó mucha guita para que no hable de Tini porque no se puede. Pero bueno, se quedará para otro día. Básicamente era la Tini diciendo, cuando le preguntaban si lo amaba a The Paul, y ella dijo, qué sé yo, dijo, ¿para qué quieres saber eso? Ja, 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 saludos, le dijo. Y bueno, y mucha gente enojada, sobre todo por el Mundial. La gente preocupada por el Mundial. Pero bueno, ya está, es muy tarde. Y tengo la garganta ya cansada. La mayoría de la gente, como era de esperarse, no vio la película. Creo que el único que la vio es Pereza y Disney. Creo que son las únicas dos personas en este chat que han visto la película. Son acá los dos que figuran. Que para mí, ¿qué crees que te diga? Pereza y Disney son la misma persona. Pero no es momento de entrar en eso. Ah, qué calor. Pero qué bien que entra el viento, Acordate después cerrar, porque la tormenta va a arrasar con todo. Va a destruir todo el lugar. Va a destruir todo. Mirá, tirá la cagada que se mandó Natalia. Tiró el vaso arriba del teclado. Natalia tenía razón a Flor Romero al final, Tenía razón. Ya me voy. Tenía razón la Flor Romero. Ya me voy. Adiós Ever, que dijo que se va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me lo dejo porque me llama el deber. Ah, va a streamear el Ever, así que si no quieren ver la película ya saben que se pueden ir a la casa de Ever a ver, que seguramente se va a poner a charlar con su gente, con sus seguidores, con su señora esposa. Así que si van para allá, si no quieren ver la película, y si quieren ver la película, se quedan acá. Que vamos a ver. Para mí un peliculón, Yo te digo, para mí un peliculón.